Informe de Batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos una partida muy especial porque es que lo tiene todo. Es una partida que va a ser competitiva, de dos listas competitivas. Y además muy narrativa porque va a ser Caballeros Grises contra Demonios. Claro. Que eso siempre gusta. Entonces, no solo os vamos a traer la renovación de los Caballeros Grises, ya con los Servoterrores, ya todo con la cosa, una lista que considero, la verdad, bastante competitiva. Se puede apretar un poquito más, puede que sí, pero bastante competitiva. Y por otro lado, tenemos los dos keepers nuevos, tanto, efectivamente, la renovación de los Demonios de Slaanesh, hecha con motivo de que Ginger ha empezado a jugar poquito a poco, y ya, de hecho, estuve en el round de esta semana, ya estuvimos hablando con todas las Valkyrias de cómo fue el primer evento de chicas en Madrid en Kingdom War Games, a los que tenemos que agradecer una cajita del Kill Team que vamos a sortear en el tier sorteo de este mes, tanto la banda de Krieg como la banda de Orco. Comandos. Claro, comando Orco. ¿Por qué? No, ¿por qué no vamos a sortear el resto de la caja? Porque a lo mejor se vienen cositas, estáos pendientes al canal. Así que muchísimas gracias a Kingdom por eso. Si hacen un montón de eventos, un montón de cositas, estar pendientes de los eventos que hacen, porque son la re hostia, tienen un local increíble. Yo me he quedado con ganas de ir. Yo también. Y cosas que se vienen, me ha dicho Valter, no, pero a jugar. Me ha dicho Valter, se vienen cositas, y le he dicho yo, vale. Yo con ir ya. Entonces, para esto, nosotros pedimos, para renovar el ejército de demonios de Slaanesh y ponerlo en plan competitivo, pues pedimos tanto a nuestro amigo Flo, pintor de Baúl. Pincel de Baúl, efectivamente. Como también a Lolo. Estudios Lolaso, que lo tendremos la semana que viene. Estudios Lolaso, jugando su Tau aquí, lo vamos a tener la semana que viene. Le pedimos dos Keepers Secrets. Y para que no fueran todos iguales, pues cogimos un Keeper normal, por un lado, y por el otro lado, una Sinesa de Yoshima, le hemos adaptado la peana. El tamaño es el mismo que un Keeper. Es un poquito más chiquita, pero tiene las alas mucho más grandes y al final es la misma dimensión. Está volando, aunque tiene las piernas recogidas, claro, para que la altura no sea tan diferente. Efectivamente. Así que, vamos, una gozada de miniaturas de los nuevos demonios, la nueva renovación demoníaca y la nueva renovación Caballero Grises. Dos ejércitos competitivos más para el estudio, Antonio. Estamos trabajando en Hermana y Mecánico, los dos siguientes. Ya tenemos bastante variedad de ejércitos competitivos ya aquí. Así que, bueno, vamos a empezar con tu lista, Antonio. Sí. Y vamos a ver qué llevas de demonios. Esta es la lista que jugó, como ha dicho Ginger, en el torneo de la Valkyrie. Reiterativa. Es muy reiterativa esta lista, pero como son el code ahora mismo de los demonios, es reiterativo. ¿Qué le vamos a hacer? Llevamos en un destacamento de batallón voy a decir Salachi Helvein, no, a Sileske, ¿sí? Príncipe Demonio, Heraldo de Slaanesh, sí, que lleva Hysterical Frenzy y Deliciosa, y bueno, un ídolo. Sí, es que se conocen los efectos de los poderes, pero no los nombres, no, entonces sí, voy a echar una... Pero no estaba saliendo en español. Sí. Llevamos ahí también tres Keeper of Secret, los tres exaltados. Uno, elegido a dedo, cuatro más invulnerables. Sí. Que también lleva los dos mismos poderes. Sí. Y lleva la espada, la suite. La Witch Steel. Silver Strike. Ah, no es la roba idea. No, porque Witch Stealer sí. Sí. Ah, no, Witch Stealer Sword, pero la reliquia. Es la Cervezueso. La Cervezueso, golpe de plata. Efectivamente. Que por eso es una lanza. Claro. Porque es la reliquia. Claro. Todo tiene explicación. Llevamos incluso. Llevamos otro Keeper of Secret, saltado, aleatorio, sin esa. Sí. Que nos ha salido. Más dos movimientos, más un avance y carga, y cuatro más invulnerables. ¡Hijo puta! Prácticamente lo mejor que te puede salir. Sí, y luego llevamos el otro Keeper, que es el que ha pintado Estudios Lolaso, que nos ha salido más sin, dos. Sin esa es la que ha pintado Estudios Lolaso, el Keeper lo ha pintado de verdad, Pincel sí, de Bau. Perdón, sí. Y es que claro, conforme llegaron no lo llevaste a Madrid, no lo claro, vi. No lo... ¿De quién es quién? ¡No sé! ¡Ah! ¡Adiós, nos vamos! Y el otro Keeper, que es la miniatura del Keeper normal, este nos ha salido más dos movimientos, más uno avance y carga, y menos uno a ser herido a disparo. Sí. Perfecto. Luego llevamos en tropa de línea dos unidades de 10 diablillas, sí, como Dios los trajo al mundo, dos unidades de 30 diablillas con estandarte y con música. Sí. Y ya. Y bueno, dos fins en ataque rápido. Dos fins. Y luego llevamos. En élite, de hecho, son élite. Son élite, no son ataques rápidos. Los Seekers son ataques rápidos. Sí, sí, sí. Y luego llevamos. Pero vamos, que corren, que se las pegan. Y siendo el Lanes, a la inversa también. Claro. Y llevamos en otro destacamento para él solo, porque le gusta ir en business. Porque le gusta ir en business.
a Belacor. Porque se lleva mal con Sileske. Entonces no puede ni en el mismo destacamento porque se llevan mal. Y una de las cuatro de. Una de las tres de las cuatro. De Diablilla, pues va aquí. Alguien tiene que acompañar a Belacor para que se sienta que manda sobre algo. Pues ya él manda sobre esas 10 Diablillas. Y ya está. Entonces Belacor obtiene todo lo que es el destacamento del Lanes. Claro, exactamente. Es el Lanes, con lo cual se lleva el foco, con lo cual avanza y carga porque está siempre a 6 pulgadas de sí mismo. Nunca estás solo, Belacor. Muy bien, habla pues, con el teniente. Sí. Y tiene palos de poderes, palos dispel claro, y, sí. Y sombras. Sí, no la de menos uno. La de menos uno a herir. A herir, sí. En combate cuerpo a cuerpo. A una unidad, a 18. No tiene por qué ser visible. Sombras traicioneras, se llama. Muy bien, pues esa es lo demonio, lo demoníaco. Y vamos a pasar por otro lado, por los caballeros grises, que voy a llevar un. Estoy en los caballeros grises, están muy chulos porque estoy dudando entre un montón de listas distintas, pero esta me gusta bastante el concepto, vamos a ver si resulta o no, es la primera vez que la pruebo, que es un batallón de Swordbearers. Estoy de bicho trónico tonteando entre si llevar solo un batallón, llevar doble patrulla o llevar patrulla y vanguardia, no patrulla y punta de lanza. Son las tres opciones que estoy barajando. Estoy barajando también si mezclar hermandades o no. Es que está muy interesante porque puedes hacer muchas cosas, hay muchas cosas buenas, pero como son caros, no te caben los puntos para todo. Entonces, claro, querrías llevar muchísimas cosas, pero al final por puntos no te cabe y tienes que ahí hacer y ya depende de la hermandad que lleves. Si quieres mezclar hermandades o no, te sale una lista u otra. Me gusta mucho cómo está planteado el Codex Caballero Grises, la verdad. De hecho, me preguntaron ayer, Miguel, hola. Me preguntó, oye, ¿qué estratagema rota tienen los grises? No sé qué estratagema tienen, qué tal. Y dije yo, me paré y dije, hostia, es que realmente no tienen ninguna que diga, buah, esta la va a tirar todos los turnos. Claro, tienen, porque la. Tienen estratagemas, claro, tienen. No tienen una estratagema así súper potente, ni un rasgo súper potente. Es como el todo, ¿no? Cuando se combinan las distintas partes, salen cosas muy interesantes, pero no tienen algo que diga, buah, esto es la hostia, esto lo va a estar. Y yo creo que es un poquito también como van los codes de novena. Claro, si es algo con la excepción del mecánico. El mecánico, recuerdo desde aquí. El mecánico no es la norma, es la excepción. No comparéis cosas con el Codex Mecánico. Por lo menos no hasta que les den el palo bueno. Los Drukhari, para que los Drukhari parezcan que están un poco. Los Drukhari ya se ha visto en torneo en el ranking. Se ha visto en los torneos en el ranking que ya su momento ha pasado de ser TS. Hombre, pero es que el Drukhari. Yo los veo. Los Drukhari son muy buenos. Los Drukhari son muy, muy buenos. Pero yo creo que ya con los codes nuevos que han ido saliendo, ahora yo creo que se han quedado más tranquilitos y se han quedado en el lugar. El mecánico y el orco. Pero el mecánico, claro, el orco también, pero el orco estaba por encima, pero por un ajuste de puntos que tienen que cambiar un par de cosillas. Se pueden hacer build muy, muy tocha, pero que se nota que no era la idea de los diseñadores, sino que han sido cosas que se le han escapado. Y ya está, el mecánico sí se nota que esa era su idea de diseño, porque es muy fluffy realmente, como se juega los mecánicos con las mantas de Skitarii, pero se le fue un poquito la mano hacia arriba, ¿no? El orco se nota que algunos puntos son un desastre. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Vamos a volver al Codex Caballeros Grises, a esta lista. Llevo Brotherhood, la que posiblemente sea mi favorita junto con Rapier. Están ahí las dos, me despierto un día, pienso que es una, me despierto un día, pienso que es la otra. Estoy ahí que no sé cuál, pero esta me gusta mucho, que es Swordbearers, que es la enfocada a vehículos, concretamente. Me llama a las 3 de la mañana. A disparo. ¿Qué piensas, Rapier? De los portadores de esto. Claro. ¡Ah, los Rapiers! Muy bien. Luego volveré la enfocada al disparo y completamente al disparo desde vehículo, ¿vale? Y llevamos, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque los servoterrores son muy buenos, ¿vale? Entonces, ¿qué llevamos? Pues vamos a llevar de CG, de Señor de la Guerra, a un gran maestre en servoterror. Que va a llevar, todos los servoterrores van armados igual, eso sí es verdad. Aquí la verdad es que la elección correcta es súper obvia y dudo que se vea otra configuración de servoterror. Espada, Gatling Silencer y cañón psíquico pesado, ¿vale? Esa es la configuración de todo. Ahora, tiene como regalo de los Pronosticar el Guardián del Trono de Terra, creo que se llama, o algo así, o Sirviente del Trono se llama, que le da una 3 más invulnerable una vez por partida. Luego tiene una reliquia que le permite teleportarse cuando es objetivo de disparo. Puede decir, me teleporto y te va a cualquier punto de la mesa y el oponente puede escoger otro objetivo si no puede hacer objetivo a ese, ¿vale? Sí. Básicamente, si te disparan, te regalan un teleport. Una cosa que va a salir muchísimas veces en la partida de hoy, estoy seguro.
más cosas que tiene de rango del Señor de la Guerra, tiene el de la Brotherhood, que le permite hacer una acción psíquica que básicamente es santuario para un vehículo. Básicamente es santuario para un vehículo, ¿vale? Solo se puede echar a vehículos, pero es un santuario para... Puedes tirar santuario por un lado y luego por otro lado tira esta acción psíquica, es decir, que si tira esto no tira ningún otro poder, que te da una 4 más invulnerable a un vehículo, ¿vale? ¡Ah! Ya veréis por qué llevo esto, no estoy muy convencido, pero lo voy a llevar. Y lleva un rasgo del Señor de la Guerra extra, ¿vale? Y el rasgo del Señor de la Guerra extra que va a llevar va a ser el... ¿cómo se llamaba? El First to the Fray era... No, el objetivo seguro en Are, ¿vale? Que se llama Yunque de no sé qué, ¿vale? No sé qué. Si levantas la pegatina pone bajo ritos de guerra. Efectivamente, ritos de guerra, igual que ritos de guerra, ¿vale? Objetivo seguro a todo lo que hay. ¿Por qué? Porque este hombre va a ir con servoterrores, va a ir con interceptores, va a ir con... ¿vale? Y todas estas unidades que van a ir normalmente con él no tienen objetivo seguro. Entonces, tener un aura de darle objetivo seguro, sobre todo teniendo en cuenta que al ser un aura... Creo recordar que al ser un aura puede verse potenciado con una estratagema de los grises que agranda el aura. Creo recordar, esto lo estoy diciendo de memoria, ahora lo comprobaré, ¿vale? Pero eso te da una aura de objetivo seguro, más la peana que tiene el cacharro, pues te da una aura de objetivo seguro bastante grande. Y esto es solo el gran maestre en servoterror, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente opción, que es un bibliotecario. Que el bibliotecario tiene una cosa muy buena. Tiene una cosa muy buena, que es que puede elegir poderes de la disciplina sacra, pese a ser un personaje. Entonces, ¿qué le he puesto? Esto es el bibliotecario que estaréis viendo mucho, el Caballero Grises. Le he puesto de la disciplina Dominus, porque pueden mezclar disciplinas, es genial. Le he puesto de la disciplina Dominus Vórtice de la Perdición, que es un poder que hace 2 de 3 mortales a una unidad y una mortal a todo lo que hay cerca. Le he puesto de la disciplina Sacra Purificar el Alma, que es 3 mortales planas a una unidad 9 pulgadas. Y si sale potenciado, creo que hacía de 3 más 3 mortales. Y le he puesto también... bueno, y tiene un esmite, por supuesto. Sí. Vale, y luego le he pagado un rasgo del Señor de la Guerra extra para que cada vez que manifiesta un fuego brujo, y esmite no es un fuego brujo, hace una mortal extra, ¿vale? Entonces, este tío hace una cantidad de mortales increíble. Dice, pero son muy corto alcance sus poderes. Uno es 9, otro es 12, ¿no? O sea, son cortitos. Ya, pero es que puedes, por un punto de mando, añadirle 6 pulgadas al rango. Y entonces ya, Purify the Flame pasa a ser 15, de todos los que manifiesta el círculo. Entonces, Smite pasa a ser 24, Purifying Flame pasa a ser 15, el otro pasa a ser 18. O sea, de repente sí que tiene el rango, ¿vale? Luego, ese bibliotecario es la leche. Luego pasamos con el siguiente CG, que va a ser Lord Carlitos Drago, que sí. Son 80 puntos más que un bibliotecario. También conoce 3 poderes y manifiesta 2. Al mismo tiempo, tiene la habilidad de Chaster Master, que con tantas cosas que se pueden teleportar por la mesa, está muy bien, porque se la echa algo, luego lo teleporta y allá donde va, esa unidad repite todo para impactar, lo cual está muy muy bien. Y en general es un muy buen tío. O sea, Carlos Drago tiene, es decir, son los ejes de los grises, normalmente cuestan un gran maestre a pata, son 135 puntos, un bibliotecario son 100, solo los ejes suelen ser caros. Entonces, no cuesta mucho más que un gran maestre, claro. Y te da una capa de regla, una capa de poder tirar más poder psíquico y una capa de cosas increíble. Por cierto, no he dicho que mi gran maestre en Servoterror Nemesis lleva el poder psíquico de más 1 al herir a una unidad 12 pulgadas. Y lleva Gate of Infinity para teleportar unidades, ¿vale? Y también lleva Carlitos Drago, va a llevar también, creo que llevaba, no me acuerdo si llevaba Gate of Infinity el otro, pero bueno, va a llevar, Carlitos Drago lleva Gate of Infinity, lleva Santuario y lleva el de más 1, el de herir también, el de más 1 al herir, ¿vale? Para tener un poquito de redundancia en los poderes más esenciales. Luego, tropas de línea, pasamos a 3 cuadras de strikes, una de ellas la he dejado en Teleport Strike, o sea, en la reserva. Tiene Hammerhand, no puedes ponerle otro. Luego pasamos con ataque rápido, llevo 2 unidades de 10 interceptores, que son los retroreactores, entre comillas, de los caballeros grises. Van en unidades de 10, en algunos emparejamientos los dividirá en unidades de 5, en otros los dejará en unidades de 10, en esta los va a permitir en unidades de 10. Y tienen un poder que es el antiguo Edicto Emperador, que hoy se llama Castigo Etéreo, que es disparar la colleja desplazadora. Comba muy bien con el bibliotecario, pues porque puede limpiar masillas la fase psíquica y luego ir con el bibliotecario y tirar los poderes. Lo interesante, porque esto lo estaba hablando antes con Miguel, al grupo de Deep. Sí.
Sí. Dice, pero los interceptores, como se van teleportando, no les penaliza el terreno difícil. No tienen volar. No tienen volar. No tienen volar. Tiene una regla que hace casi lo mismo que volar, pero se diferencia en un par de cosillas. Claro. Entonces, ignorar el menos 2 al moverse a través de cosas no lo hace. ¿Vale? Claro, y ya hemos hablado, estábamos discutiendo y decimos, bueno, a ver, es que los teleportadores que llevas serán para llegar al campo de batalla, hacer algún movimiento específico, pero luego estar en un combate, irte moviendo, ir. Eso lo van haciendo normal, no son como el tonto polla de Jumper que dice, uy, tengo el mando de la tele ahí, me teleporto. Muy bien, entonces ahí van los interceptores, luego vamos con Élite, que llevo un Dresno. Llevo un Dresno, con puño y fusión. ¿Por qué llevaríamos un poder de dar 1-4 más invulnerable a un vehículo cuando mis vehículos ya tienen 1-4 más invulnerable? Claro. ¡Ah, no, que llevo un Dresno! Claro, efectivamente, llevo un Dresno. No estoy convencido con lo de la acción de 4 más invulnerable. ¿Por qué? Porque es una acción y te prohíbe hacer cualquier otro poder. Y eso es una pena. El Gran Maestre, ya de por sí el Gran Maestre, solo tira un poder. Así que tampoco pierde mucho, pero sí que es verdad que no puedes darle la estratagema de tirar un poder extra, que a veces te viene bien. No sé. Vamos a probarlo. Hemos venido aquí a probar. Un Dreadnought, cañón de fusión, es un Dreadnought venerable, con lo que impacta al 2 más, con cañón de fusión, puño de combate, y está guay porque tiene un poder, su poder de la disciplina sagrada es más una armadura, o sea, más una armadura, menos una al daño, 4 más invulnerable, y un melta, un puño, o sea, está, y puede a la, dar... ¿A la puede... armadura, a la resistencia o a la salvación? Más una a la armadura, resistencia o salvación. Más una a la armadura, su salvación. Vale, salvación. Armadura. Y luego tiene el Dreadnought también, tiene el Sabiduría de los Ancestros, que en Caballero Grises por algún motivo se llama de otra manera, pero es lo mismo, de que puede hacerlo teniente y va con los servoterrores, y como los servoterrores son cores por algún motivo, no sé por qué, no deberían serlo en mi opinión, pero son cores, pues le puede dar, el Gran Maestre le da repetirlo uno, el Dreadnought le da repetirlo, bueno, ambos le dan repetirlo uno, que es para impactar y para herir. Esa es la idea. Vale, Gran Maestre, no hables conmigo ni con mi hijo nunca más. Efectivamente, así van los dos. No hables, efectivamente, es que lo has dicho muy bien. Y luego, por supuesto, en apoyo pesado, tres servoterrores que conocen Jamehan de base, poder que conocen, de la disciplina sacra, y llevan el mismo armamento que el Gran Maestro. Saikano bueno. Pesado, espada y Garlin Silencer. Efectivamente. Así que ya está, esa es la lista. Yo creo que es una lista bastante, bastante dura. Bastante correosa, tiene bastante movilidad, aunque parezca que no. Sí, entre el movimiento de 12 de los interceptores, los Gate of Infinity, los Teleport Shunts, los despliegues rápidos. Yo creo que es una lista bastante buena. Vamos a ver, hay quien está llevando 30 interceptores y los está jugando como Rapiers, y algo que me llama mucho la atención, pero entonces tienes que prescindir de algunas cosas. Claro. El Dren no lo estoy probando, no estoy totalmente convencido de que merezca la pena sus puntos, pero ahí está, vamos a ver qué tal sale. Y nada, en general, bastante contento con la lista. Y vamos a ver cómo se porta. Tengo muchas ganas de ver este emparejamiento porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Lo que estoy pensando es que la lista de CK del lunes, sí, se lo pasaría muy bien con cualquiera de estas dos. El tío del puño. El tío del puño. ¿Por qué hemos monstruo de vehículo? Ay, Dios mío, si no habéis visto la partida de este lunes, tenéis que verla porque es increíble. Esa partida es increíble. Por cierto, agradecer a toda la gente que nos apoyan en Patreon, en patreon.com/DGamesSpain, porque gracias a vosotros es posible todo esto. Así que muchísimas gracias a todos. Y sin más dilación, vamos a pasar con la misión, las misiones secundarias y el despliegue en un momentito. La misión en juego es Overrun, del suplemento Chapter Approved Grand Tournament 2021. En ella se localiza un objetivo en cada zona de despliegue, que utiliza los bordes largos del tablero. Los cuatro objetivos restantes se encuentran en tierra de nadie. Antonio, con demonios de Slaanesh, ha escogido las siguientes misiones secundarias. Engage on All Fronts, que otorga puntos por tener unidades completamente dentro de 3 o 4 de los cuadrantes del tablero. Assassination, que otorga puntos por destruir personajes enemigos. Y Raise Banners High, una acción que se realiza a rango de un objetivo y levanta una bandera en él. Al inicio de cada uno de tus turnos, otorgará un punto de victoria hasta que un rival controle dicho objetivo. Bizarre, con Caballeros Grises, ha escogido las siguientes misiones secundarias. Grim Them Down, que otorga puntos por ser el jugador que ha destruido más unidades enemigas en una ronda de batalla. Retrieve Octarius Data, una acción que se realiza en cada uno de los cuadrantes y otorga más puntos mientras más veces la completes. Y Destroy the Demon, misión del Codex Caballeros Grises, que otorga puntos por destruir unidades enemigas con la clave Demonio.
Mientras estamos desplegando, quería recordaros que en patreon.com/DGameSpain tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada lunes, solo por 4 euritos al mes. Y si os gusta mucho lo que hacemos, tenéis por encima el tier sorteo, donde por 12 euros al mes entráis en el sorteo de 2 vales de descuento de 70 euros y uno de 30 euros en Estalia Córdoba, nuestra tienda de hobby en Córdoba, que tiene casi el 20% de descuento en todos los productos de Geek Wars. Un descuento muy difícil de igualar por cualquier tienda aquí en España, y que además tienen un envío súper rápido de todo lo que tengan en stock. Así que si queréis hacer alguna compra, ya sabéis, considerad la tienda online de Estalia Córdoba. También, por supuesto, tenemos a Art W Studio, nuestro estudio de pintura de confianza, que podéis pedir un presupuesto totalmente sin compromiso para vencer vuestra marea gris ahora que cada vez hay más torneos. Y también tenemos Twitch, twitch.tv/DGameSpain, donde hacemos todos nuestros programas en directo. Seguidnos para estar notificados de cuando entramos en antena. Y por supuesto, si tenéis Amazon Prime, os recuerdo que podéis suscribiros totalmente, de forma totalmente gratuita, y entráis en el sorteo adicional de El Gante Elegante, que es la gente que lleva nuestro merchandising oficial, dados, tiradados, paneles de batalla, objetivos, tazas, hay absolutamente de todo. Así que echadle un muy buen vistazo, y todo lo que compréis ahí, por supuesto, nos repercute a nosotros también directamente, así que es una buena forma de apoyarnos también. Por supuesto, por último, pero no por ello menos importante, tenemos a todo el mundo que nos echa una mano con la escenografía, Tabletop Scenics, que es escenografía DDM, pero con una tridimensionalidad y una personalización increíble. Y luego tenemos GameMat.eu y Tabletop y Scenery Forge. Scenery Forge, que ambos tienen código de descuento en su web del 10% utilizando la palabra clave que aparecen aquí sobre mí. También GameMat.eu, de escenografía perpintada, tapetes maravillosos. Y por otra parte, Scenery Forge, moldes de resina para poder hacer vuestra escenografía y vuestras cosas. Así que echadle muy buen vistazo a los dos, y sin más dilación, vamos con el informe de batalla ahora mismo. Antonio, ya estamos aquí comenzando la partida, y tenemos por el lado de los demonios de Slanes, tenemos por allí, tenemos 30 de ardilla. Sí, a Sinesa, al Fint. De hecho, bautizada por Loles como Kinesa. Tenemos que utilizar los nombres porque sí, porque ella le ha puesto nombre a las cosas. Por aquí tenemos a las 30 diablillas, luego 10 diablillas por el 10 fondo, diablillas aquí, sí. Sí, ahí está Sileske y el Finn. Y por el otro lado tenemos por aquí los otros keepers, que son... ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Bueno, el otro keeper y el que tiene la reliquia, Belacor. Sí. Y otra unidad de 30 diablillas, la de 10 y el fin, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar por aquí y tenemos una unidad de strikes. A la barda. Por aquí tenemos dos, no le hagáis caso a los martillos, ¿vale? Son espadas. Son espadas. Son espadas de luz, están apagadas. Efectivamente, por aquí tenemos a dos servoterrores, el gran maestro del servoterror, el Dreadnought, otro servoterror más, y por aquí tenemos toda la retaíla de... Pues todo el mundo, tenemos por aquí a los Strike, Draigo, el bibliotecario, y tenemos por aquí 10 y 10 interceptores. Eso es. Que no estoy yo muy seguro, pero bueno, yo tengo un plan para eso, vamos a ver cómo va saliendo. ¿No, Antonio? Así sí. Que si quieres, vamos a tirar a ver quién empieza primero. Y, vale. Y la verdad es que espero que sea. Ya ves quién empieza después. Y a ver quién empieza después. Por ahí es un. 3 y por aquí es un 1. Así que turno 1 de los demonios de Slanesh. Queda tú. En un momento. Antonio. Bueno, empezamos la ronda de fase psíquica, pero antes sí. Vamos a ver qué ha hecho en la fase de movimiento. Y es que este diablo se ha desmarcado. Se ha sacado un 6 para avanzar, el otro también. Los dos diablos han sacado un 6 para avanzar, lo cual ha sido muy útil. Y ya si hubieran sido keepers, los que hubieran sacado los 6 ya ni te imaginas. Pero no. Entonces, aquí hemos sacado con este keeper, que es el que tiene más movimiento, hemos sacado un... ¿cuánto? ¿3 o así? Un 2. Un 2. Entonces no le rentaba exponerse, y ha dicho, mejor lo dejo aquí. No me daba ni siquiera para meterme. Sí, de hecho están ahí los dos keepers cariñosos, detrás de la ruina, con las diablillas que están levantando sendas banderas, tanto ahí como ahí como aquí, efectivamente. Sileske se ha quedado un poquito amparado por ellas, y los que avanzan es este keeper, Sinesa.
o Kinesa, como dice Ginger. Y por aquí tenemos a Belacor, que se han puesto los dos detrás de estas dos ruinas, ¿vale? Mm. Para impedirme, en la medida de lo posible, que les trace la mayor línea de visión que pueda, ¿no? Algo verá, pero intentar que vea cuanto menos posible. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar con esto a la fase psíquica. ¿Y con quién empezamos? Nuestro keeper exaltado, ahora 4 más vulnerable. Vamos a darle deliciosas agonías a Belacor. Vamos allá. Que con un plan no va a salir. ¡Nah! Necesita un 5. Necesita un 5 para que salga. Y no me lo voy a gastar. No te lo vas a gastar, Belacor se queda sin no hay dolor. Exacto. Muy bien, siguiente. El aura de menos 1 al liderazgo. Efectivamente. Muy bien. Con lo que sale. Vamos a intentar dispersarlo con cualquiera. Quien sea. ¿Vale? Que solo tendrías que igualar porque sí, tienes más una negra. Efectivamente. Sale. Y seguimos con Belacor. No tiramos ningún poder más con eso porque no llega el Smite, no llega el otro poder. Así que muy bien. Seguimos con Belacor. Seguimos con Belacor, que le va a echar a la unidad de Strike Team del fondo, que es la que está 18 y la B. Sí, ahí están los strikes. Le va a echar Palo of Despair primero. Palo of Despair. Venga, vamos allá. Muy bien. Sale con un 9. Sale con un 9. Y ahora tienes que seleccionar un efecto. Ahora intenta negármelo. Vale. A ver, es que. Sí. Te lo intento negar. Y mira, ya he negado y ya no tenemos que hacer la tontería. Y Penumbral Curse, ¿vale? Penumbral Curse es. Vale. También con un 11. Bien. Negarlo. Vamos a intentar negar. Muy bien. No negado. No negado. Pues tienen menos 1 a impactar. Menos no, perdona. Y menos 1 a la FP. Vale. ¿Eso quién? Lo único que veo. Vale, perfecto. No, no, esa puede echársela a quien sea, no necesita línea de visión. Pero un Brad Curse. Ah, vale, pues no, sí, entonces va al primero. ¿Va a este de aquí? Claro. Este de aquí, vale, pues el que está saltando tiene menos 1 al herir en combate cuerpo a cuerpo. Que es el que es más fácil va a llegar. Efectivamente, claro, por supuesto. Si alguien te va a llegar a combate cuerpo a cuerpo, seguramente sea ese hombre, asumiendo que yo quiera meterme en combate cuerpo a cuerpo con Belacor, por supuesto. Vale, entonces, Antonio, esta es la fase psíquica. Fase de disparo no va a tener y de carga tampoco. ¿Habríamos acabado el turno? Sí. Sí, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a la puntuación. Muy bien, ¿qué puntuación hacen los demonios? Pues en gate chiquitito, porque tienen a este diablo dentro de este cuadrante, pero el otro no está, ni está tampoco tampoco Kinesa. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues sí, esos son dos puntitos en gate de pobre. Me tocaría mi turno, gano un punto de mando y pasaríamos a mi no hago primaria, obviamente, estamos en turno 1. Ni hago ninguna secundaria, tampoco no he podido jugar todavía. Así que, ¿qué hago en mi fase de mando? Pues lo primero que hago en mi fase de mando es que tengo a Galdito Traigo aquí, que le va a dar a esta unidad de aquí, la que está más esquinada, les va a dar repetir todo para impactar, ¿vale? En mi fase de mando. Y este muchacho, el Dreadnought, va a echar sombra de las legiones inmortales. Que es sabiduría de los ancestros, pero que mola mucho más. Y lo voy a utilizar para darle el aura de del hermano capitán, que sería el teniente, ¿vale? Aquí. Así que, muy bien. Ya está, esa es mi fase de mando. Vamos a pasar con ello a la de movimiento. En un momentito, Antonio. Fíjate. Ya tenemos la fase de movimiento finalizada, tenemos un teleport shunt hecho allí, ya con los dos command points gastados. Sí. Y bueno, por este lado tenemos a los strikes, que imagino que no están haciendo acciones en ese objetivo, ¿verdad? No. Los interceptores que tampoco. Draigo y el psíquico, que ambos han avanzado, sacando un 6-5. Un 5 cada uno, sí. No, un 6-5. Ah, sí, un 6-5, tienes razón, porque ha sido el gran maestro en Servo Terror, su amigo el coleguita chico. Sí, este es el gran maestre. Ay, es verdad, sí, perdón. Que está pisandito la ruina para poder hacer visible a Belacor. Exacto. Los dos Servo Terror y el gran maestre, los otros 5 strikes que están haciendo, eso sí están haciendo Octavius Data. Y bueno, fase de movimiento finalizada, iríamos con la psíquica. Sí, que aquí hay mucha matraca. Lo primero que me voy a hacer, que ya me quita el command point, es darme, ¿cómo se llama? La acabo de mirar literalmente, canalización psíquica para castear los poderes con 3 de 6 y elegir 2, ¿vale? Porque hay dos poderes bastante importantes que quiero que me salgan. Eso, ¿vale? Con Draigo. Eso con Draigo. Entonces, vamos a empezar con él. Eso es todos los poderes que tiene, ¿vale? Sí. Así que vamos a empezar a canalizar el santuario para esta unidad, ¿vale? ¿Qué carga tiene? Carga 6. Ya.
¿Vale? Pues te sale un 4, un 2 y un 1. Sale un 6 justito. 6 justo. Santuario sobre esa unidad para darle una 4 más invulnerable. 4 más invulnerable. Sí, señor. Y a Draigo llegan el tipo del fondo. Sí. Y rara vez. Aquello lo que tienen es el Edicto Emperador, ¿verdad? Estos tienen. Bueno, que ahora se llama de otra manera. La Colleja Etérea. Colleja Etérea, sí. Vale. Silesque también se niega a uno, ¿verdad? Silesque niega. Silesque niega uno. Sí, todos tus hijos niegan el poder. Vale, te lo voy a intentar cortar, ¿vale? Venga. Con Silesque. Con Silesque. Está bien, 4 de Draigo. Saco un 5 y un 1, 6. No, no está cortado, entra. Muy bien. Vale, pues eso es santuario para estos muchachos. Disguise. Ahí la tienen. Vale, más cositas. Vamos a tirar ahora un Gate of Infinity sobre el bibliotecario, uh-huh. ¿Vale? Para intentar teleportarlo. Esto es carga 7, ¿verdad? Sí. No sale, ¿vale? Me voy a gastar un punto de mando. Sí, me voy a gastar un punto de mando en repetir eso porque sí, es bastante importante. Claro. ¿O no? ¿O no es bastante importante? Yo creo que sí que es bastante importante, ¿vale, Antonio? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 5, 6, 7. 7 justo, te lo invito a tener gas con Sinesa. Venga. Porque este tiene dos petardazos, ¿verdad? Este tío tiene tres petardazos. Un Smite, un Vortex of Doom y un Purifying Flame. Sí, no, pero los petardazos grandes son los otros dos, que son los que tienen más uno. Está saliendo solo un 7. O sea, solo si un 7. Si te vas allí, no te puedo negar de ninguna otra manera, así que sí te lo voy a intentar negar con Sinesa. Venga, intentamos negar. Con un 8 negado. Negado, perfecto, pues no se va a teleportar, no, eso es muy importante. Déjame un dado para jugar, no te sigas negando, ¿vale? Eso es muy importante, por eso este gate es por lo que me había tirado la estratagema, para que saliera, porque el plan era ponerlo aquí, luego tío, castigo etéreo con esto, Cybolt Ammunition me cargo muchas diablillas porque repiten para impactar y luego quedarían pocas para recibir, intentar bombardear a mortales a Siles, que esa era la cosa, pero una vez que no ha salido, pues vamos a ver qué seguimos haciendo, vale. Siguiente, vamos a poner ya aquí aparte el Gate of Infinity porque no ha salido, vale, luego no me lío con los poderes y eso es lo que haría Draigo porque tendría que gastarme un Comana que canalice otro poder y solo podría aunque enviar mareas que no quiero porque quiero mortales en cuerpo a cuerpo. Así que vamos a seguir con la siguiente unidad. Vale. Uf, eso me ha roto un poquillo los planes. Vamos a continuar con... ¿Con quién? Vamos a continuar con este muchacho, ¿vale? Está más o menos inocua, por ejemplo, la resiliencia corazada, ¿sabes que eso no...? Sí, vamos a tirar por este muchacho de aquí, ese ¿vale? Gran maestro, de acuerdo. Este gran maestre que va a tirar un Hammerhand, ¿vale? Para repetir para él. Sí mismo, ¿no? Sí. Que sale. Con un 7. Sale con un 7. De acuerdo. ¿Él tiene Hammerhand? Sí, este tiene... Gate of Infinity, que no la puedo tirar ya, y tiene el de... Darle la acción psíquica a ese, ¿no? No. Bueno, sí, también lo tiene, pero es una acción psíquica y bueno, podría tirarlo, sí. Y también tiene más uno al daño, el poder del más uno al daño, ¿vale? Y obviamente el de la Brotherhood, que se lo tiene. Vale, todo. Te lo voy a intentar negar con uno de los Keepers del fondo. Perfecto, muy bien, tírale. Me salió un 7. Sí. Uy, perdón. ¡Ah! Y me sale un 11, negado. Negado, vale. Ese no lleva Hammerhand. Vale, pues vamos a intentar darle... Hammerhand con este señor, ¿vale? Este señor se tira sobre sí mismo Hammerhand, ¿vale? Sale con un 10, pues entra ese, no te lo voy a intentar. Muy bien, negar pues tenemos un Hammerhand aquí echado. Una de mis pocas negaciones en eso. Claro, no tiene sentido. Perfecto, aquí tienes tus dados por ahí. Dado. Más cosas. Vamos a tirar ahora con este muchacho, sí. El Dreadnought, resiliencia acorazada sobre sí mismo, ¿vale? Eso le da más uno a su armadura. 4, 5 y 6. Con un 6 debería salir. Con un 6 Amor Resilience sale. De hecho, es carga de deformidad 6. Claro, es lo que imaginaba. ¿Lo quieres negar? No. Vale, pues Amor Resilience al Dreadnought. Por ahí lo tenemos. Más cosillas. Vamos a tirar con este tío Empiric Lodestone sobre Belacor. ¿Vale? Vale, eso quiere. Más uno a herir a todos los vehículos que le disparen. Vale. ¿Vale? Carga de deformidad 7. Estupendo. Vamos allá. Que no sale. Perfecto. Y el siguiente vamos a tirar. Con este señor vamos a tirar, vamos a quitar por aquí Empiric Lodestone, que no ha salido tampoco, y vamos a tirar Amplificación Empírea, ¿vale? Mm-hmm. Vamos a tirarlo sobre este muchacho, ¿vale? Es el más uno al daño recibido por él, ¿no? Este es el más uno al daño, sí. Que no sale, ¿vale? Pues eso me ha puesto mucho apuros que no salga ninguno de esos dos poderes, porque eso era el más uno al daño.
Vale, más cosas. ¿Qué puedo tirar con este hombre? Pues la acción ya no la puedo tirar. Podría tirar un Gate of Infinity, no lo puedo tirar tampoco, así que vamos a tirar un Emita Belacor. De acuerdo. Vale, 5, 6, 7. Vale, ¿esta gente son strike que tienen? Están haciendo una acción. Vale. O sea, podría interrumpirla, ¿qué pero... Tienen, ¿qué tienen? Tienen Hammerhand y, vale. y Emita. El otro Keeper, ¿vale? Sí. Asa con 7, necesito un 8. Sí. Me sale un 3, así que no te lo niego. No lo niegas, ¿vale? Pues eso sería un de 3 mortales, que serían una mortal solo, ¿vale? O una mortalilla Belacor. Vamos a marcarla por ahí. Siguiente. Vamos a pasar ahora con el bibliotecario, que vamos a hacer una medición súper rápida, a ver qué poderes llegarían, ¿vale? A Belacor, que es el visible más cercano. Vale, con un... Estamos justo a 18 pulgadas, ¿vale? Sí. Así que... Lo que voy a hacer aquí va a ser tirarme una estratagema que te da más 6 al rango. Que me da más 6 al rango, que se llama Powerful Adept. Voy a 5 con un coin restante. El único, ¿vale? que no te va a llegar es la llama purificadora, que es 9 si no. Efectivamente, digo. ¿Vale? Pero como este tío tira dos poderes, me tendría que gastar un coma en hacer uno extra, pues el que no voy a tirar va a ser llama purificadora. Vamos a empezar por Vórtice de la Perdición. Que sale 6, 7 y 8. Yo creo que estos están demasiado lejos para negarme, ¿verdad? Si no, el mismo solo queda. Solo queda Belacor, vale. Vórtice de la Perdición es 2 de 3 mortales. 2 de 3 mortales. Más 1, porque es Witchfire. Vale, y lo que te quedaría es si no emite. Sería el único que llega. Sí. Pues te lo intento negar. Vale, venga. He sacado un 8, necesito un 9. Sí. ¿Qué? 5, 6, nada. Me gasto un coma en esto. Te gastas un coma en esto, venga. Voy a 7 como restante y saco un 4, así que entra. Entra, vale, pues serían 2 de 3 más 1 mortal. Uh-huh. Por el claro. Por el Warlord Trait. Son 4 mortales. Serían 4 mortales. Lleva 5. 5 heridas hechas, muy bien. Y ahora iríamos con un Emite. De carga 6. Carga 6, porque uh-huh. el segundo Emite no sale. Vale, pues ya está. Siguiente. Yo creo que quedaría esta unidad de aquí. Quedaría una unidad. Interceptor, interceptor, ¿no? Sí, quedaría esta unidad de aquí que no va a tirar su poder, simplemente va a tirar un smite. Claro, sí. Por poder cargar después. Sí, un smite, claro, ya que no ha venido el muchacho, pues vamos a intentar aquí una carga. Voy a mirar a ver si quitando 3 diablillas, no. Aunque si me quitas 3 diablillas, sigo haciéndote fuego rápido sí, entero. Sí. Así que vamos a tirar con el smite para quitarte alguna. Saldría con un 10. No puedo, ya no me quedan de nada. Sí, así que un de 3. Que serían dos diablillas muertas, ¿vale? Pues ahora retiramos. Las dos más cercanas ya. Vamos a retirar dos diablillas de ahí y ya pues sería la fase de disparo. En un momento. Vamos allá. Comenzamos la fase de disparo por ese flanco de ahí. Tenemos sí, los sí. interceptores. ¿Qué van a disparar, no? A las diablillas de 30, ¿vale? A ver si me quito una escuadra de 30 de en medio, por lo menos reducirla bastante, ¿vale? Claro. Al 3 más. Yo no me he echado War Search. Repitiendo todo, ¿vale? Por eso me he echado War Search. Repitiendo todo. Esto es la mitad, para aclarar. Sí, esto es la mitad. Al 3, ¿vale? Pues serían 2 que recupero. Y claro. Ahora sería al 3, ¿vale? Vamos allá. Serían... Uf, madre mía, vaya pinchazo. Repetir contra demonios. No, estoy en esa marea. No estoy en esa marea. No estoy en la marea de los demonios. Voy a hacer de estas salvaciones, ¿vale? Venga. Al 5. Que veo 2 salvaciones. 3 salvaciones. Así que menos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de la primera tanda solo, fíjate, ¿eh? 20 tiros de Stormbolt en segunda tanda, ¿vale? Venga. Al 3, repitiendo todo. Sí, tienes ahí un 1 y un 2. Ahí están. Vamos allá. Que allá recuperamos otros dos. Vale. Y ahora al 3. Ah, lo recuperamos por 10 que han acertado. 3. Recuperamos de los fallos. Sí, no, claro. Es que no te estaban teniendo antes porque ha sido la misma. Ahí está. Ya, vale. Pues quedan 23 vivas. Y al 5. Saco 3 de nuevo. Así que son 3, 6, 9, 10. Así que han matado 15 en total. Y las dos de antes. 17, me quedan 13. Vale, pues vamos a retirar diablilla y pasamos con la siguiente unidad. Estupendo. Continuamos la fase de disparo, pero se nos ha olvidado comentar que le echamos por 2 command points más marcado para morir a Belacor. Sí. Para tener un más 1 impactar contra él. Sí. Así negamos un poquito su menos 1 claro. Y no repetir para impactar. Pues de alguna manera vamos a intentar ahí hacerle algo de daño. Vale, pues una vez que hemos tirado eso, pues vamos a empezar a disparar con los servoterrores, ¿vale? Bien, vamos a empezar por este... Bueno, vamos a empezar con el Dreadnought, a ver si le metemos un tapotazo chulo, ¿vale? Vamos a empezar por él, porque no vea otra cosa. ¿Irías así al que 3? Al 3.
No, de hecho al 2. Tienes un menos 2. Ya, pero es venerable. Un menos 2 y un más 1. ¿Por qué tengo un menos 2? Moverte. Ah, no, eres vehículo. Pues claro. Es como antes has dicho. Da igual, como son 2-5, pero era para. Vale, como antes has dicho, ¿me muevo y tengo el menos 1 o me voy para el otro lado para dar el aura? No, lo que he dicho, me muevo y disparo solo o avanzo, no disparo y doy el aura. Impactan los dos, lo voy a tirar de uno en uno porque a lo mejor quiero rerolear aquí. Fuerza 8, menos 1 al herir, al 4, ¿vale? Eso es un éxito y eso es otro, ¿vale? Pues dos salvaciones al 4 más invulnerable. Pues lo mismo. Esa es una salvación y esa no lo es. Eso sería un D6. Eso es un D6, porque estoy a largo. Estoy a más de 12. ¿Y el resto de tus armas son daño 2? Daño 1, daño 2. Las que te van a hacer algo, porque las de daño 1 van a ir al 5. Sí. Van a ir, perdón, al 6 para herir. Que eso tampoco va a ser. Pues sí, me lo voy a gastar porque te lo vas a gastar. Es lo que te queda aquí fuerte. Claro, eso es lo más fuerte realmente. Voy a 6 como apuesta restante. Venga. No, un de 6. Venga, vamos allá. Que sería un 3. Un 3 lo acepto, ¿vale? Nos quedamos 8 heridas. Venga, 8 heridas restantes. Vale, a 8 heriditas. Vamos a pasar. También un voltercillo, ¿no? A lo mejor. Impacta 1 y con un 3 no hiero. Un 6. Cualquier no, arma que sea fuerte o 6. ¿No lo repetirías por el gran maestre? Es que no puedo repetir para impactar. Es verdad. Sí, puedo repetir para herir, pero cierto, no saco cierto. Ningún 1 para herir. No he llegado. Un 3 para herir. Vale, siguiente. Vamos a ir con este hombre que tampoco ve ni el cantar, creo. Sí, a esta no la llega a ver. Así que vamos a ir. Pues como solo puedo ir aquí, claro. Vamos a disparar. Bueno, podría ir también ahí. Venga, vamos a disparar el arma de fuerza 5, que ahí no va a hacer nada de todas maneras. Vamos a dispararla aquí, porque como estoy en marea de la convergencia, creo que era, tengo más allá al rango de la arma psíquica. Llega de sobra, ¿sí? ¿No? Así que vamos a tirar aquí, que son 4 y 4, 8 y 4, 12, ¿vale? 12 de fuerza 5, ¿vale? Vale. Al 3 más, repitiendo los unos para impactar, ¿vale? Por Draigo. Sí. Muy bien, pues vamos a retirar los fallos. Muy bien. Y ahora vamos a tirar para herir al 3. Repitiendo uno. Al 3, repitiendo unos por el. No, porque 3, ¿no? No eres core, ¿no? Sí, son cores. Vale, sí que no core. Es el gran maestro. No, el gran maestro es aquel. Ya está, sí, que esa es la confusión. Ahí. Y es que como son las últimas peanas, tiene un tono diferente, sí. Yo estaba confundiendo claro. Por eso. Al 5. 5. Pues son 3 muertas. 3 muertas, te las quito de detrás, de sí, delante. Sí, de detrás, que no, si me quitas de delante no tiene motivo. Perfecto. Bueno, era por si colaba, vale. Siguiente. Vamos a juntar a la otra que estoy. Vamos con los 6 tiros del de fuerza 8. No repito los unos porque claro, tal. Menos 1 impactable, más 1 impactable. Menos 1 más 1 se anulan. Y al 4. Fuerza 8, resistencia 7. Menos 1 vale. Al herir. Al 4, ¿vale? Y aquí sí repito los unos, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Pues serían 2. A la 4 más invulnerable. A la 4 más invulnerable, daño 2, ¿vale? Le quedan 6 heridas. Le quedan 6 heridillas, ¿vale? Muy bien. Más cosillas. Vamos a dispararle. Con este buen señor de aquí, sí. Vamos a dispararle el de fuerza 5 al diablo y el de fuerza 8 a este vale. Señor, ¿vale? Venga, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Esto va al diablo, sí. Al 3 más, repitiendo los unos por el gran maestre. Ahí está. Uh-huh. Y ¿ah, 6 pulgadas con el último? Yo creo que sí, vamos a comprobarlo rápidamente. Si no, quito un par. Sí, estoy, vale. Sí, estoy. Vale. ¿Y qué más cosillas? Fuerza pues a herir fuerza 5 al 3. Aquí no repito lo 1 porque estoy lejos del Dresno. Vale, vale y vale. Todos esos fallos. Al y 5. Ahora sálvate al 5 más de invulnerable. Salvo 2, así que le queda una herida. Le queda una heridilla, vale. Vamos a ponerle por ahora este dadito y luego le cambiaremos a algo más apropiado. Mira, de hecho tengo por aquí un dado que se lo podemos poner rápidamente. Pero, vale, siguiente. 6 tiros del arma de fuerza 8, del sí, cañón psíquico pesado. Al 3, repitiéndolo, no puedo repetir para impactar porque es Velacor. Y al 4 más, ¿vale? Porque es fuerza 8, resistencia 7, menos 1 al herir. ¿Y el menos 1 que tienes a disparar, a herir para disparar? No, el menos 1 eran 3, perdona, lo he movido. El menos 1 que tengo es para cuerpo a cuerpo solo. A esto, al 4, pues le bajan 2 heridas, le quedan 4. 2 heridas, le quedan 4 heridillas, ¿vale? Siguiente. Vamos a ir con este señor, ¿vale? Que vamos a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Vale. 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, ¿vale? Ahí le veo las alitas por detrás. Eso, ¿eh? Y vamos a tirarle al 3 más, repitiendo los unos por el gran maestre. Estamos disparando al fin. Al fin, sí. Con el arma de fuerza 5. Y al 3 otra vez. Y
Ahí. Ahí está. Vale. Que serían. Al 3 otra vez. Al 3 otra vez. Sí, aquí no repito los 1. Estaba pensando en repetir los 1 para aquí, pero no. Eso es cerca del 3, ¿no? Estaría muerto el fin. Vale. Pues vamos a quitar el fin de aquí. Muy bien. Ahí está. Siguiente. Y ya eso sería. Bueno, todavía no, porque va a haber fase de carga. A lo mejor salgo rebotado. Siguiente. Vamos a ir con el. Bueno, no, el cañón. A Belacor, sí, claro que sí. 3 y 3, 6, ¿vale? Vamos a ir con el cañón a Belacor, ¿vale? Venga. Al 3 por la estratagema y al 4. Vale, serían 3 salvaciones al 4 más. Pues venga. ¡Uy! Salvo y salvo. Vale, le quedan 2 heridas. Sí. Le quedan 2 heridillas. Muy bien. Pues ahora, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? El gran maestre. Pues me quedaría el gran maestre solo. Le quedan 2 heridas. Le quedan 2 heridas. Vale, pues vamos a tirar el arma de fuerza 5. Vamos a tirarla a Sinesa. Y el arma de fuerza 8 a Belacor, ¿vale? Vamos a empezar con Sinesa, ¿vale? Por mantener la epicidad. Es que, yendo al 6, es que no le voy a hacer nada a Belacor. Y ahora da igual, es que no es que diga, si se queda Belacor con una herida, es que todo lo que le entra es daño 2, y es que lo reduce. Claro. 3 y 3, 6 y 3, 9. Estoy. Ah, sí, vale, nervioso. No, que no había sabido contar. ¿Ahora sí puedes repetir? No puedo repetir, de hecho, pero voy al 2, ¿vale? Porque es un gran maestre. Vale. En los cole. Y. Uy, voy a repetir este, perdona. Fuerza 5 de esto. Lo he hincado aquí. Fuerza 5, así que sería al 5, sería 3 con FP-1, que te da igual, al 4 más. 4 más invulnerable por el saltado, son 3 heridas. De Serinaje. 3 heridas, ¿vale? Vamos a marcarle ahora mismo las que le he hecho, luego le buscamos un contador más apropiado. Y ahora pasaríamos con el arma de fuerza 8, ¿vale? 3 y 3, 6, 6 tirillos del arma de fuerza 8, el cañón sigo pesado. Al 2, ¿vale? Porque es menos 1 más 1. Al 2 y al 4. Y aquí voy a ir de 1 en 1, ¿vale? A ver. 1, 2. Venga, lo aceptamos. Vale, bien. Vale, pues serían 4 salvaciones al 4 más invulnerable. Vale. Quedándole solo 2 heridas, yo creo que debería ser suficiente, sí. Vale. Oh, pobre Belacor, no lo hemos podido ver. Me gasto 2 command point el turno que viene, vuelve. Efectivamente, sí. ¿Te gastas 2 command point ahora? Sí, voy a 4. Totalmente. 4. Ahora tienes los demonios más cositas. Fíjate, lo que me ha costado reventarlo y luego a volver. Vale, vamos a quitarlo de aquí. Adiós, Belacor, lo veremos de nuevo dentro de poco. Y vamos a pasar con la siguiente unidad, ¿vale? Sí. ¿Quién va a disparar más? Estos no pueden disparar, estos no pueden disparar, estos no pueden disparar, estos ya han disparado. Pues pasaríamos a la fase de carga. Pues fase de carga. Fase de carga. Comienza la fase de carga, vamos a empezar por estos interceptores cargando a Sinesa. Necesitan un 5 en los dados. Un 5 en los dados, vámonos. No, peligro de la deformidad. Me gasto un punto de mando, voy a 2 command points restantes. Y vamos a ver si me sale ahora. Una carga de 5, sí. Me sale un 10. Un 10. Y ahora ya voy a tirar. Ya como no hay nada que pensar, voy a tirar esta carga. Y ya que es una carga de 10, le voy a cargar tanto a Sileske como a los diablillas, claro, ¿vale? Porque es la misma carga. Y no sale. Otro doble 1, ¿vale? Así que vamos a mover esa y yo creo que ya no va a haber más carga. Y ya volvemos. Sí, porque a no ser que quiera cargar por aquí, por lo que sea. Vale, ¿los movemos y los medimos? Sí, va a ser más fácil. Perfecto. Ya tenemos el movimiento finalizado de esta gente y vamos a empezar la fase de combate por ellos. Sí, señor. Pegan 7 de ellos, pero se quedan a rango de Draigo, así que son 22. De Draigo y del Dren, que es lo que me alarga la conga, ¿vale? Claro. Así que son 22 ataques. Sí, señor. Pero sin el Dren, no, los servoterrores creo que no habrían conseguido matarlo. Porque ha hecho 5 heridas el Dren, ¿no? Puede ser, o 4. Si fuera 4, no ha servido de mucho. Vale, bueno, de cualquier manera, vamos allá. Al 4 más, por el menos 1 para impactar. 4 más, repitiendo los 1 para impactar. A 4 más, repitiendo los 1. Porque son esos 4. Ay, perdón, eran 2. Estos eran 2, ¿no? Vale. Sí. Y vamos a quitar los fallos: 2, 2, 2. Y estos 2 13, ¿verdad? Y ese 3 de ahí, muy bien. Y vamos a repetir esto: por el aura de Draigo. Al 3 serían 2. No, al 4, perdona. Vale. Y al. Todo esto iría al. Fuerza 6, al 5, ¿vale? 5 repitiéndolo 1. Vamos allá. Al 5. Que sería 1, 2, 3. Repitiéndolo 1. Hay otro 5. Ay, no lo había visto. Vale, y repitiéndolo 1. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenía 13 heridas restantes. Sí, ya. 5. Mira, ¡oh!
Joder, vale, pues sería... estos son dos mortales adicionales al daño y todo esto es salvación de 4 más invulnerable. Me dejo al 4 más. Sí. ¡Hostias! Que ninguno. La madre que parió al demonio. Bueno, literalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. No, dame 14 porque sí. Las mortales me las quito al 5. Claro, es verdad, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿vale? Joder, ni 1 al 4 más invulnerable, madre mía. Vale. Pues todo esto al 6 de No hay dolor, que salvamos una. Da igual, tiro las otras dos y ya está. Ya está. ¡Madre mía! Otros dos coman y vuelve luego. Vale, otro, como es otra fase distinta, puedes volver a utilizar la estrategia de incursión demoníaca, va a dos puntos de mando restantes, y este keeper también volverá luego, ¿vale? Muy bien, pues vamos a quitarlos de aquí. Y ya está. Pues vamos a la fase de moral, ¿no? Sí, yo creo que fase de moral yo tendría que... Tú tendrías que tirar aquí. Venga, pues vale. ¿Lo hago ya directamente? Perfecto. Sí, yo creo que sí. Primero por la chiquitita, ¿vale? Venga, primero por la chiquitita. Que no tengo... Sí, sí, liderazgo 7. ¿Están bien? Están bien. Y allí el 1. Sí. El 1 pero repitiendo. ¡Uno! ¡Oh! Un D6. Vuelve en un D6. Vuelve en 3, ¿vale? Vuelve en 3. La ponemos y ya volvemos con la puntuación. Perfecto. Puntuación de los caballeros grises. ¿Qué consigo hacer en esta ronda? Pues he conseguido hacer estación de Ostarius Data. He conseguido también... bueno, una acción de Ostarius Data, que eso no da puntos ahora mismo. También he conseguido Grinden Down porque he destruido más unidades, he matado dos y Antonio no consiguió matar ninguna. Y también hago 6 puntos de Destroy the Demon. Y lo hemos estado mirando porque hasta ahora todas las misiones de matar cosas decía al final de la partida. Titan Hunter, Asesinato, Por the Witch. Claro, entonces, eso como se contaba es si algo resucita, da igual, claro. Porque solo te llevas los puntos al final de la partida y por tanto no te lleva puntos por matarlo una vez, puntos por matarlo otra. Pero concretamente el wording de destruir al demonio que dice unidades que hayas destruido durante la batalla. Destruye tanto puntos por unidades destruidas durante la batalla. Claro. Y fíjate que debajo tienes teleporasol que dice al final de la batalla. Claro. O sea, ya tienes que no es que digan, oh, pues aquí se le ha olvidado ponerlo, porque la justo debajo no. Claro. Ya veremos cómo lo hacemos. También es verdad que es una misión solo contra demonios, que los demonios son los que pueden resucitarle. Claro, es por eso es mucha coincidencia, ¿no? Es mucha coincidencia. A ver, que vamos a contarlo de las dos maneras y ya lo iremos diciendo. Efectivamente, espero que no marque la diferencia esto entre que si gana uno o si gana otro, pero vamos a contarlo en principio. Por wording, debería yo ganar los puntos ahora y aunque resuciten, esos puntos no se me van, no se me pierden, porque no se cuenta al final de la batalla, se cuentan cuando yo destruyo cosas, ¿vale? Así que ya está. Vamos a pasar ahora por tu turno, que tienes 3 puntitos de bandera, sí, ¿vale? 3 puntitos de bandera que tienes levantado y 10 de primaria porque tienes 3 objetivos y yo 3 objetivos también. Así que vamos a pasar al turno 2 de Demonios de Slam. Sí. Antonio, final de la fase de movimiento de los demonios y madre mía de mi vida, que parece que no he hecho nada el turno anterior. Viene por aquí Sinesa, ha caído en despliegue rápido de nuevo. Recordemos que tiene más uno carga. Claro, tiene carga de 8 porque claro, tiene el más uno de saltado. Por aquí vienen los dos keepers, por este flanco se quedan las 30 diablillas por allí detrás, ¿o esos son 10? No, esos son... Vale, esas son 10. Las 30 vienen por aquí, hola Melacor, de nuevo vuelve por aquí también, al centro de la mesa, este sí tendrá una carga de 9, sí, no tiene ninguna forma de darle más carga, así que cruzaditos los dedos que no le salga porque si no tenemos problemitas. Y por aquí, ¿qué más tenemos? Una que hace la conga para poder avanzar y cargar, porque para quedarse cerca de Sileske, que se viene hacia los interceptores del fondo. Así que bueno, un turno muy interesante, aquí puede pasar cualquier cosa, tenemos... 3 servos terrores contra 3 keepers por aquí. Tenemos por aquí a Belacor que va a intentar una carga contra el servo terror que falta. Tenemos por aquí interceptores contra Diablilla. Strike. Aquí va a haber una hondonada de guantazos. Esto no ha avanzado, por supuesto. No, no ha avanzado. Se ha quedado solo, se ha movido. Así que, madre mía de mi vida. Vamos a pasar con esto a la fase psíquica, sí. Antonio, y veme diciendo qué vamos a hacer. La de hacerte hostias por ataque. ¿Qué? Nada, mortales según cuánto ataque tenga. Vale, eso, pero eso lo tiene. Eso lo tiene este señor. Pero si es de la. Tiro un dado por cada ataque que tengas en esa unidad. Y no, los 6. No, amigo, tú ese no lo conoces. Tienes para un disparo. Vale, que es verdad que. Hemos dicho el nombre que no era. Claro. Y mido el. Sí, sí, sí. Usted, qué buen ataque. Pues este no lo tengo. No. Pues esa mierda. Mira, en esa situación sería muy bueno, fíjate tú. Claro, que son 31 ataques. Claro.
Sí, sería muy ¡pa, hostia! Ya, sería muy muy bueno, pero no, no la tenemos ahí. Vaya por Dios. Vale. Vamos a darle pegar último al gran maestro en Servo Terror. Vamos a darle pegar el último Pal of Despair. Sale con un 8. Vale, sale con un 8. Vamos a intentarlo negar pues con Draigo, por ejemplo. 5, 6, 7 y 8. Así que no, entra. No. Puedes pegar el último. No, tienes que superar un 3 de 6 y no está a rango ni a 12 de aquella, porque bueno, no ha tirado el poder ni a 6 de esto, así que tienes que superar el liderazgo 9 con 3 dados, que efectivamente lo superamos, así que sí, pegará el último, ¿vale? Por Pal of Despair. Siguiente de Velacorte, falta un Smite o. Sí, el menos 1 herir en cuerpo a cuerpo. Sí, menos 1 herir en cuerpo a cuerpo. Que el menos 1 herir en cuerpo a cuerpo se lo vamos a echar al mismo. Se lo vamos a echar al mismo. No, puede seguir, no, va a venir aquí. Venga, ahí. 7 también. Aquí, 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 aquí. No, menos un herido cuerpo a los muchachos. A los muchachos. Sale con un 9. Venga, vamos a intentar dispersarlo también con Draigo. Dispersadísimo, ¿vale? No, no sale eso, más cosillas. Pues vamos a continuar por este lado de la mesa. Sí. Vamos a seguir por este Keeper. Sí. Que le va a echar 9 dolor de 6, deliciosa agonía, a Velacor. Vamos allá, carga de información. Porque 5. Es 18 pulgadas, no estoy con Siles que arranco. No. De hecho, es 12 pulgadas. Da igual. Sí, 9. Con un 9, vamos a intentar dispersarlo con los con la unidad es de este de aquí. Así que lo vamos a intentar dispersar con la unidad más lejana que está a 24, que podría ser, por ejemplo, el bibliotecario, ¿vale? Vamos allá. Con un 10 dispersa. O tienes más. Continuamos la fase psíquica con un smite allí a lo hondo. Sí. Sale. Sale justo, te lo dispersan los profilos interceptores. Que 4, 5. Ah, pues no sale. Venga, pues un de 3. Serían 2, no he ido los de 5 avantes mortales. Que, oh, se muere uno, fíjate. Vamos a matar a este chino de aquí, ¿vale? Hasta luego. Continuamos por este flanco donde tenemos 3 keepers que dos keepers ya que manifestan poderes. Empezamos por este muchacho. Que va a echar aquí el de tirar un dado por cada miniatura con los 6 y una mortal. Vale. Con un 6 debería salir. Vale, vamos a dispersarlo con el que te pueda dispersar más para allá. Puede que sea el Drenos, por ejemplo, ¿vale? Si me queda otro poder más. Sale. Pues 5 dados por 5 miniaturas. Sí. Una mortal. Vale, una mortalilla, ¿vale? A 5 más la ignoramos. No la ignoramos. Pues un tío tiene una heridilla restante. Eso es, ¿vale? Y el otro keeper va a echar el caco. Bueno, tienes que tirar todos los poderes del mismo. Ah, es verdad, que es mío. Ah, pues este solo tiró uno, creo. Bueno, sí, es que el otro que tiene. Sí, no, podría ser un Smite. Tira el Smite de ese si quieres, venga. No sale. No sale, ya está. Y ahora este. Te falta el menos 1 para impactar la unidad enemiga más cercana o un Smite. Menos 1 impactar. Menos 1 impactar la unidad enemiga más cercana. Con un 7 creo que sale, estoy bastante seguro. Así que lo dispersamos. Es negado. Sí. Y ahora sigo. La de menos 1 liderazgo en área y eso sobre esta gente. Bueno, son dos poderes distintos. Exacto. Sí. Tiro el menos 1 liderazgo en aura de 12, ¿verdad? De 12. Sale con un 9. Perfecto, te lo intento dispersar con el gran maestro de Servo Terror, por ejemplo. Con un 8 no es negado. No es negado. Y ahora Cacophonic War sobre los strikes. Sobre los strikes. Sale un 8. Sale un 8, te lo intentamos negar con los propios strikes. Por ejemplo. 5, 6, 7 y un 8 no es negado. Así dos, que tiramos. Sí, tiras 2 dados. Me sale un 9, tú tienes liderazgo 8, 7 por el poder. Sí. Por el aura de 12, pues fui a 12. Dos mortales, sí. Me haces 2 mortales. No hay dolor de 5 más contra mortales, nada, ni una, así que se muere uno y una herida a otro. Vale, y con eso hemos terminado la fase psíquica, ¿verdad? La hemos terminado. Muy bien, vamos a pasar con esto a la fase de disparo, porque hay un latigazo que meter, ¿verdad? ¡Pa! ¡Pa! Vamos allá. Vamos con Sileske contra los interceptores y vamos, Antonio, vamos allá. Fase de latigazo, un de 6 tiros, 5 tiros. 5 tiros. Al 2, repitiéndolo 1, porque no ha avanzado, ¿no? No. Muy bien. Y fuerza 5, FP menos 2, daño 1. Al 3. Sí. Muy bien. Pues son 2. Vale, 2 salvaciones, ¿verdad? Sí. Vamos allá con menos 2 al 4. No, al 5. Al 5, es verdad, el santuario lo tenían esto. Me he liado. Al 5. Vale, pues una sería herida. Una herida, así que hay un muchachito confuso con una herida. Vale, vamos a ponérsela a este señor de detrás, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Muy bien. ¿Qué más cosas tenemos? Ya carga, ¿verdad? Sí, porque eso, la fase de disparo era breve, así que la vamos a enlazar con la de carga. ¿Por dónde quieres empezar? Ahora allí mismo, empiezo por Sileske. Sileske es automática, pero vamos a ver cuánto se mueve. Un 10. Meterse para ahí. No, sí. Bueno, empiezo por esta porque si no, no estoy a 6, ¿no? Ah, claro, efectivamente. Claro. Sí, no te preocupes. Carga de 10, esa la guardamos, ¿vale?
Voy a empezar entonces por esta diablilla. Venga. Sobre los interceptores. Diablilla sobre interceptores. Necesitaba un 3, un 3. Porque tienen más uno. Vale. Un 8 que un 9. Un 8 ya el 9, ¿vale? Sí, 9. La dejamos ahí. Luego las vamos a resolver todas juntas porque no tiene relación nada con nada. Claro, porque si esta me hubiese salido, no me hubiese salido, me hubiese salido muy corta, pues esta iría aquí. Vale. Esta diablilla sobre estos strikes. Sí. Sacan un 10, que es un 11. Vale. Estoy gastando las grandes ya. Un 11. Ahora sí, si es que se mete, se meten las diablillas también. Sí. Que le sale otro 10. Los dejo por allí. Muy bien, 10 a las dos unidades. Está gastando todas las grandes, todas las grandes. El diablo no va a hacer nada, ¿no? El diablo sí debería cargar. Vale. Pero voy a hacer esto, ¿vale? Venga, perfecto. Velacor sobre este hombre. Vale. Vamos allá. Y es un 8. Un 8. ¿Nos gastamos un coma en repetirla? Sí. ¿Sí? Venga, pues vamos a un punto de restante. A dos comas por restante. Vale. Vamos allá. Me sale. Sale 6, 7, 8 y 9. Sale la carga de Velacor. Sí. Vale. Vamos a ver si sale. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente. Ya como no hay repeticiones. Claro. La de 8 aquí. La de 8 de Sinesa. Que no, no sale. Sale. Este Keeper. Bueno, este Keeper a este. Eso era de 6. Sí. No sale, sale tampoco. Pues este solo va cargado al primero. Vale, solo al primero. Vale, que vale. Si le sale. Muy bien. ¿Y qué cargas nos faltan? Ya está. Yo creo que ya estaría, salvo que nos pensemos el diablo, ¿vale? Ah, sí, claro. ¿Nos pensamos el diablo o lo tenemos viendo y ahora? Venga, perfecto. Ahora si pasamos a la fase de combate bien, si no, pues hacemos la última carga en un momento. Finalmente el diablo carga también a los strikes y madre mía, vaya epicidad de momento, hay combate ocurriendo en todos los frentes. Y por aquí vamos a empezar con el Keeper of Secrets contra nuestro amigo el Servoterror. Sí. Así que dime, Antonio. Pues empiezo por los 6 ataques de espada. Sí, señor. Muy bien. Sin repetirlo uno. Sin repetirlo uno porque no está cerca de un principio demonio. Y al 3 repitiendo uno. Al 3 repitiendo uno porque sí que tiene repetirlo uno para impactar, ¿vale? Entonces serían 4 salvaciones, ¿no? Sí. Al 4 más, ya te digo que no voy a repetir porque me quedan justo 2 puntos de mando, así que vamos allá. Muy bien, serían 6 heridas, ¿vale? Sí. Pues 6 heridas, le quedan 7, tienen 13, así que vamos ahora con las pinzas. Las 4 pinzas. 4 pinzas, impactan 3, no, impactan todas, al 2 más, efectivamente. Y ahora... Al 4. Al 4, serían 2 pincitas, al 4 más invulnerable salvo las 2, serían 6 heridas a este muchacho que le quedarían todavía 7. Muy bien, y ahora voy a utilizar mis 2 puntos de mando, Antonio, para interrumpir. Perfecto. Lo que me voy a pensar en dónde, porque es que escoge donde escoja, en los otros lados estoy jodido. Así que vamos a elegir bien y ahora continuamos. Finalmente interrumpimos por este lado. Sí, 3 interceptores pueden pegar a la diablilla y 6 a Sileske. Sí, 3 están obligados a pegar a la diablilla. Claro, ¿no? Vamos a darle caña a Sileske primero. Uy. Sigo teniendo el buffo, recordemos, de Draigo. Sí. Así que al 3, repitiendo todo. 3, 3, 3. Aquí hay otro 2, ¿vale? Vamos a quitar todo esto de aquí y vamos a repetir la tirada. Fallamos 1. Y ahora fuerza 6, resistencia 6 al 4. Fuerza 6, resistencia 6. 4 más. Deja un dado atrás, eso. Ahí está, vamos allá. No deja mejor ni nada, así que sería. Vamos a quitar los fallos. Fallo, fallo. Serían 2 mortales adicionales al daño y todo esto invulnerable de 5. Porque me salto la armadura de 4 más. Vale, pues estaría muerto. 2 de daño cada uno. Ah, 2 de daño cada uno. Sí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿vale? Y las 2 mortales, 14. Así que eso sería Sileske. Ahora vamos a ir con los tres muchachos a las diablillas. 1, 2, 3. Al 3, repitiendo los fallos por el bufo de Draigo. Ahí está. Y ahora iríamos con todo esto, fuerza 6 y resistencia 3 al 2, ¿vale? Pues sería todo esto. Quitamos ese 1. Y eso sería al 5. Al 5. Vale, serían 3 muertas. Las 3 que están cerca del objetivo. Las 3 que están cerca del objetivo. Sí. Vale. Pues vamos a quitar a estas de aquí. Vamos a quitar a este muchacho. ¿Va a gastarte Coman en regenerarlo? No, pues. Ahí va Sileske. Pobrecito mío. Y ahora voy a hacer aquí la consolidación y ya pegas tú con el resto del ejército. Perfecto. Ya hemos hecho el piling, vamos a pasar con el siguiente combate que va a ser Velacor contra el Servoterror Nemesis. Son 6 ataques de piercing strike al 2, repitiéndolo 1. Sí, aquí, aunque sea más difícil. Ahí está, repitiendo los 2 unos que hay, al 2 más. Muy bien. Bastan 5. Serían 5 y ahora es fuerza 10. No, de hecho fuerza 12, con lo que a 2 más. De nuevo, porque tengo resistencia 6. Y todo eso ignora invulnerable y EFP menos 4, con lo que solo me salvaría al 6 más, porque tengo armadura de 2 más. ¿Vale? ¿No?
al 6, que salvaría, este lo voy a repetir, está picado, ¿vale? Pero salvaría 1 y serían 3 de... 4 y 4, 8 y 4, 12. A no ser que saques todos 1 en los de 3, estoy muerto, ¿vale? Vale, ya está, está muerto, ¿vale? Estos bichos ni explotan ni nada, así que simplemente ahí va un servo terror Nemesis, hasta la próxima. Y vamos a hacer, si quisiera hacer el Pilein. No, porque me salgo de las 6 de Claro, para repetirlo. Estas muchachas van a meterse por aquí de todas formas. Claro, vamos a mirarlo bien y ahora seguimos con la siguiente. Vamos con la marea de diablillas que están a 6 de Belagor y por tanto repetirán los 1 porque son demonios. Claro, así que todo esto tras recibir un dado más por la alurus en algún momento. Excepciones. Repitiendo unos, que hay unos cuantos. Vamos a tirarlos de nuevo. Ay, se me está. ¡Ay! Dado al suelo. Estos dos se fallan, estos dos se fallan, estos dos se fallan. Mira, la de la Lures te la tiro ya. Ah, mira, eso es la Lures. ¿Vale? Perfecto, estupendo. Repetimos por Belagor. Vamos allá. Muy bien. Y ahora todo esto al 5. Todo eso al 5, vamos allá. Y vamos guardando de herida y luego las tiramos todas juntas. ¡Po! 1, 2, 3, 4, 5 por ahora. Sí. ¿Vale? Muy bien. 5 por ahora. Vamos a ver. Anda, coño, los 6, Antonio. Los 6 son FP-4, pero tengo santuario que es 4 más invulnerable, pero de todos modos, sí, porque tengo armadura de 3 en menos 1 y menos 4, da igual. Vale. Tengo santuario, vale, va todo el 4. Pues, segunda tanda, repitiendo 1 de nuevo. Sí. Segunda tanda de diablilla, pegándole aquí a los interceptores. Aquí hay, otro 1, ¿vale? Y aquí un 2. Y hay un 2, vale. Muy bien. Los 1 los repetimos por... Ya lo he repetido, lo he repetido. Lo he repetido, perfecto. Muy bien. Así que el 5. Este lo repito que está picadito. Sí. ¡Oh! Aquí hay muchísimos, ¿eh? Y madre hay 4, mía. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Y los 5 de antes, 18. 18. Última tanda. Última tanda. 18. ¡Ah! Ahí hay otros cuantos uno. Quito los 12 de fuera. Quito los 12. Sí. Ahí. Aquí. No veo nada más que tenga. Perfecto, está todo bien. Está todo bien. Ahí hay un 2 y un 1 que quitamos. Y ahora al 5 de nuevo. Sí, y vamos por 18. Esto te lo he movido, perdón. Sí, no pasa nada. 18, muy bien. 19, 20, 21, 22, 23, 23. Pues como estos son, 26, quito 3. Venga. Y te lo doy todo. Madre mía de mi vida, Antonio. Tú a mí me cabrás tú una mano a mí. Ay. Vamos allá. Ahora, de media se te mueren 5, tío. Para todo, cuatro más. Para todo lo que ha sido esto. Bienvenido a las diablillas. 4 más. Vamos allá. 4 más. Vale. Tenemos un tío muerto. 2 tíos muertos. Pero Rolo se ha asustado muchísimo. Estoy quitando fallo. Y aquí hay otro más. No hay más fallos, ¿verdad? Y estos 4. Y esos 4. Así que serían 4 tíos y medio muertos. 1, 2, 3, 4 y medio. Vale. Vamos a quitar 4 tíos y medio. Uh-huh. Venga, vamos allá. Ya hemos retirado bajas de los caballeros grises. He conseguido dejarlos a rango de la aura y al mismo tiempo en coherencia. No ha sido fácil. Y vamos a pasar con estas muchachas. Sí, pegan 12 de 16. Son 25 ataques por la lures. Aquí no repetimos nada. Fallos. Y aquí sí importan los 6 ahora por ahí. Aquí sí, porque aquí no hay santuario. Exacto. Muy bien. Ahí estamos, muy bien. Vamos allá. Al 5. Al 5. Y mira ahí. Hay por cinco, lo pronto 5 6 que van con FP menos 4, que eso no me podré salvar. Y un 5. Y un 5, ¿vale? Ah, mira, salvo muy bien. Vale, pues vamos a ver si el 5 si es 3 muertos o 2 muertos. No, 5 es al 4 más. Nada, pues son 3 muertos. Vale, pues vamos a matar a estos 3, ¿vale? Para estar aquí a rango también de la aura, tanto vale. del Drenos como de Draigo. Perfecto, más cosillas que hay que resolver. Voy a pegar con aquellas 4. Vamos a pegar con aquellas 4. Pues esos son 9 ataques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ataques por la luz, efectivamente, y sí. Muy bien. Impactan estos 7. Ahí y estamos. El 5. Que son 3, 6 y 3, 5. ¡Uy, cómo dolió eso! ¡Ay, qué fresco! Al 4 más. Pues una herida, 4 heridas. 2 muertos, vale, 2 muertos y uno con una herida restante. Vale, vamos a quitar a estos 2 de aquí y una herida restante se la vamos a poner al del fondo, ¿vale? Muy bien, más cositas. Pues el diablo, por ejemplo. El diablo. Bueno, esto no te he hecho la consulta de Dios, ahora te la hago. Sí, no, sin problema ni nada. Ahí está. Ahora cuando no le dé la garra nada. Sí. Sabemos dónde te quieres, ¿no? Estás peana con peana, es lo importante, ¿no? No, todavía estás peana con los otros. Pero no puedes estar de ninguna manera. Sí. Son 3 ataques más cola, si no me equivoco. Venga.
Impacta al 3 o al 4. Creo al 4. Impacta al 3. Y son 3 ataques 4. Y cola. Claro. Tiene fuerza 4, la agarra. Es que has tirado 2 ataques y cola. No, he tirado 3. 2, 3 y 3. Vale. Que te hiere 1. Vale. Una herida con menos 1, porque es la garra, ¿no? Sí. Venga. Salvo. Muy bien. Y ahora un coletazo. Un coletazo. ¿Qué falla? Ah, vale, es que creía que habías tirado el coletazo. Como había uno distinto, no. Creía que. Vale, perfecto. Vale. Más cosillas. Consolidar con estas y ya empezar tú por donde tú quieras. Y ya empezar yo con mi respuesta. Pues vamos allá. Continuamos la fase de combate por este servo terror que sí, se me ha agradado, que le va a pegar con los ataques fuertes. Los de 6, sí. Vamos allá. Al 3. Al 3. Repetimos los unos por el gran maestre. Uh-huh. Ahí está. Y ahora vamos a fuerza. Esto es fuerza 6 más 4, fuerza 10. Al ¿vale? 3, al 4, porque este aquí tiene menos 1 a ser herido. Al 3 no tengo CP, así que no hay nada que pensar. Y es menos 1 a herir de. Es a disparo. Es a disparo. Vale. Son dos. Lo que tenías era menos 1 para impactar, pero creo que he impactado todo con un 4, ¿verdad? Sí, te he dicho yo que iba a. Perfecto. Muy bien. Pues vamos, tírale. Al 5 más vulnerable. 5 más vulnerable, que no es ninguno. Así que a no ser que te quiera gastar un CP, pues 2 de 6. Pues serían 10 heridas, ¿vale? Pues dame 10 dados por el eje. Venga, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí los tienes, ¿vale? Shining Aegis, no hay mortales, así que. ¿Te saco ninguno? Ninguno por Shining Aegis, así que serían 6 heridas restantes. Exacto. A ese buen señor, ¿vale? Vamos a ponerle un 6 por aquí. Ahí está, luego le ponemos algo más bonito. De hecho, le podemos poner algo más bonito ahora, ¿eh? No, fíjate, es que mira qué bonito, madre mía. Vale, ahora, siguiente. ¿Quién pega más? ¿Los interceptores más? O los strikes? Los interceptores o los strikes. Vamos a pegar con los strikes, ¿vale? Y vamos sí. A pegar con este muchacho. Vamos a pegar al diablo y con este muchacho a las diablillas, ¿vale? Porque no hay otra. Vamos con el muchacho del diablo. Tienes 4 ataques. Impacta todo. Uh-huh. Y fuerza 6 al 3. Y el de todo. 3 mortales. 3 mortales. Y sálvate todo esto a 5 más invulnerables. ¡Uy! Se muere. Justito, de hecho. ¡Uf! ¡Qué diablo más heroico! Y ahora sería este muchacho que le pega la diablilla. Muy bien, que serían 3 impactos. Que serían, repito, por el Dresno. Sí, que está picado. Y serían 3 salvaciones al 5 más. Y 2 mortales. Ahí que está. Serían, pues, 4 muertas. No eran ni 2 mortas. Ah, sí, claro, 4 muertas, ¿vale? Pues retiramos 4 de aquí y pegamos luego con los. No, ahí ya está. Sería esto de aquí, cogemos dados, ¿vale? Perfecto. Continuamos con esta unidad de interceptores. Sí, ¿vamos? Efectivamente, vamos a tirar todo, repitiendo los unos para impactar y los unos para herir, porque se ha quedado a 6 del Dresno y de Carlos Traigo. Ahí está, vale, repitiendo los unos. Aquí, aquí y aquí. Quitamos todos los 12. Ahí no veo más 12, en principio. Al 3, pues vamos a repetir este, está picado. Ahí está. Muy bien, y ahora vamos al 2, fuerza 6 de la alabarda. Ahí está, sería, y repitiendo los unos por el muchacho otro. Serían 2 mortales adicionales al daño y todo esto a 5 más invulnerables. Muy bien, vamos allá. Todo esto al 5. Ahí está, ese yo creo que está muy plano, yo te lo daría por válido porque es que ha caído justo plano. Ha caído en 2 peanas, pero planísimo. Son 3 salvaciones y veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más 2. 12 muertos. 12 muertos. Pues vamos a retirarlas sí, y seguimos. Con esto ya concluiríamos. Sí, sí. Venga, vamos allá. Fase de moral que va a ser copiosa, porque los dos tenemos que tirar un montón de chequeos. No, porque me va a copiar. Por eso va a ser copiosa. Empiezo yo por allí con las diablillas. Se me han muerto 4, a 4 más me voy. Acabo de ver a la comedia, ¿eh? O sea, se me ha. ¿Puedes enfocar a dónde tiro el dado? No. ¿A 4 más me voy? No. Sí. ¿A 4 más me voy? Sí. Se me quedan 3, así que a 1 y 12. Se va me quedan 2, ¿vale? Allí vamos a dejar un 2 para saber cuántos se me quedan. Sí. Aquí solo me salva el 1. Ahí solo te salva el 1. Un 2, pues se va 1. Se han muerto 12 y ahora 1 a 13, así que tengo que tirar 17 dados. 17 dados. 6, 9. A 1 solo, porque no está 12, a mitad. 17. 17 a unos. ¡Oh! Dios, qué barbaridad. 5, 6 y 7 más. ¡Joder! Ya he quitado la que se ha ido, así que me pongo un 7, ¿vale? Vale, perfecto. Por ahora hacerlo. Y ahora te falta esta unidad. Que se han muerto 4, me voy a 4 más. A 4 más se va. Que sí se va y una. Y se va una. Y me quedan 3, 6, 9, 11. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 1 y 12. Se van 3 más, ¿vale? Dejo el 3. Muy bien. Por ahora hacerlo. Y tírate un par de veces.
Venga, vamos a ver. Esta primero al 6 porque 5, se han 6. Ido 3. Ah, sí, pero está al 6. Nada, están bien. Está al 5-6. Es al 5-6 porque se han ido 4. Sí. ¡Ah! Se me va uno, ¿vale? Que va a ser este. Y ahora tengo que tirar 5 muchachos. A uno se van. Se va otro, sí, ¿vale? Que va hecho, a ser. De hecho, si te hubiese ido a 4 porque Velasco tiene una aura de perder liderazgo, ¿no? Ah, es verdad, a 6 pulgadas está, creo que justo a 6, sí. Vamos a quitar a este, ¿vale? Se me van dos de ahí. Y ahora al fondo también aquí. A 6, ¿vale? Ahí está, se va a 1. Madre mía. Vale, vamos a quitar a este que estaba herido, ¿vale? Y luego son 3 y 3, 6. Sí. Vale, pues son 3 por aquí. Vamos. Y ya tengo 3 por aquí en la mano yo. Perfecto, a uno solo. Que se van otros 2. ¡Oh! ¿Cómo ha dolido eso? Vale, se van estos 2 de aquí. Muy bien, pues joder, vaya fase de moral. Se han muerto hasta el apuntador. Vamos a pasar sí. con esto. Gente huyendo de la batalla paleta. Vamos a pasar a la puntuación. Puntuación de este segundo turno de Slanesh. Tenemos Engage on all fronts de todos los cuadrantes. Por aquellas diablillas de aquí, estas de aquí, este Keeper, por ejemplo, y mi diablilla del fondo. También hemos hecho mandar por eso de mi turno, sí, al principio de mi turno, y ya está. Solo he matado una unidad de cara a Grinden Down, y sí. vamos con el segundo turno de los Caballeros Grises, que ganan un command point, y ahora mismo tienen este objetivo disputado y este controlado, con lo cual solo hacen 0 puntos. Solo este, 0 puntos, porque estamos en dominación, efectivamente. Mm. Pues vamos a pasar a mi turno. Fase de mando, por cierto. Sí. Carlitos Draigo. ¿Qué va a hacer Carlitos Draigo? Pues Carlitos Draigo le va a dar su coso. ¿A quién le voy a dar su coso? ¿Al Dresno? Al Dresno, repetir todo para impactar. Es que repetir todo para impactar a un tío que va contra Velacor, que no le puede repetir para impactar, es un poco imbécil, claro. ¿verdad? O sea, es un poco tontería. Así que se lo vamos a dar a o a esos intercesores o a estos muchachos. O al mismo, ¿no? O a él mismo, pero él mismo repetís para impactar cuando se va a meter contra Velacor, claro, tampoco también. Tiene mucho sentido, así que se lo voy a dar a estos muchachos, ¿vale? Por dárselo a alguien. De acuerdo. Y fase de mando, ¿qué más tengo que hacer? Podría, con el punto de mando que genero, poner a este tío siendo teniente. ¿Lo vamos a hacer? Yo creo que no. Yo creo que no me merece la pena. No. Prefiero gastar ese coman en otra cosa, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos con tu fase de movimiento. Venga. Fase de movimiento finalizada, tenemos que se acercan los dos personajes a por Velacor, se mantienen trabadas la unidad de Strike, las dos de Interceptores y el Servoterror. Por este lado los Strike también avanzan un poquito y los Servoterrores se posicionan más hacia adelante. Y a este lado de la mesa caen estos 5 Strike a 9 pulgadas de estas 30 diablillas de aquí. Sí, señor. Pues fase de psíquico. Fase de psíquica. Cuéntame. ¡Uah! Vamos a ver. Pues vamos a ver si me sale esto bien. Mega guarda el command point para que el bibliotecario caste con 3 de 6 escogiendo los dos que yo quiera. Sí. ¿Por qué? Porque Velacor la forma más fácil de bajárselo es a mortales. Lo he pillado ahora mismo sin no hay dolor, sin deliciosa agonía y sin nada. Sí. Si me lo quiero bajar de forma más o menos guay, quitándole bastante herida en la fase psíquica. Ahora. Así que ahora es el momento de que el bibliotecario se luzca y pague sus 100 puntos. 100 puntazos que cuesta. vamos a empezar con Vórtice de la Perdición, sí, ¿vale? Sí. Vórtice de la Perdición sale con un 8, sale ¿vale? con un 8. ¿Intentamos negar? Y esto es 2 de 3, ¿verdad? Esto es 2 de 3 mortales. Pues sí, bueno, 2 de 3 más 1. Te la voy a intentar negar. Venga. Con el propio Velacor. Con el propio Velacor. Vamos, saca un 8 y yo he sacado un 10. Un 10, me lo niega. Vale, perfecto. Vamos a ver, segundo poder. Vamos a tirar llama purificadora, ¿vale? Eso es un 3 mortal. 3 mortales serían 4, ¿vale? Porque es un fuego brujo. ¿Qué carga tiene? Tiene carga 5. Te sale un 8. Me sale 5, 6, 7 y 8, sí, efectivamente. Vale. Te lo voy a hacer con el Keeper más. No, te lo voy a hacer con el Keeper que le quedan 6 heridas. Venga, perfecto. Vale, pues si me lo mata ahora, me queda lo que sea. Te ha salido un 8 y a mí un 6, así que... Ese. Eso entra, 4 mortales a Velacor, ¿vale? 4. Así que le faltan... Lleva 4. 12 heridas, ¿vale? Vale, siguiente, vamos a ir con un esmite cortesía de nuestro amigo y vecino Carlos Draigo. Vale. Venga, vamos allá. Un 3, no sale, muy bien. Siguiente poder de Carlos Draigo, Santuario. Santuario que se lo va a tirar... Ah, tiene que ser visible, tengo a uno visible, uh-huh. Así que Santuario lo vamos a tirar aquí, ¿vale? Vale. Venga,
4 más invulnerable a esos muchachos. Sale. Siete sale. Muy bien, vamos a ponerle santuario por aquí. Ahí está. Santuario. Siguiente. Vamos a tirar el segundo esmite, ¿vale? Tengo por aquí el contador de esmites con el Dresno. Vamos a tirar un esmite que sale. ¿Cuánto sale? Tíralo. Un de 3. Una mortal. Lleva 5. Muy bien, lleva 5 mortales. Ahí quería hacer un poquito más de daño con esa gente. Vamos a pasar por aquí. Vamos a tirar un smite con los strikes. Vale, ah, por cierto, no he dicho que esta gente ha caído y ha hecho Ostario. Ostario, va, perfecto. Vale, perdona, creo que no, creo no, que no, no lo menciono en cámara. Smite. Smite de ellos con un 5 no sale. Ese sería mi tercer smite. Sí, ya el siguiente tendrá carga 9. Sí. Vamos a ir al cuarto smite. Que ya en mites como tal, ya es poco probable que saque, así que vamos a empezar a tirar Hammer Hands, ¿vale? Vale. Vamos a tirar un Hammer Hand con este señor de aquí, el de 7 heridas restantes, Hammer Hand sobre sí mismo. Muy bien. Que sale. Sale. Muy bien, Hammer Hand. Vamos a tirar Hammer Hand. No, vamos a tirar ahora Empiric Lodestone. Más uno al daño. Más uno a herir contra este señor, ¿vale? ¿Vale? Eso lo vamos a tirar con este señor, ¿vale? Carga 7. Vamos a repetir este. Que no sale con 6. Muy bien. Ese tampoco ha salido. Vamos a guardarla por aquí. Y ahora vamos a tirar Empiric Amplification contra el mismo. Esto es más uno al daño, ¿vale? Sale con un 10. Me lo intentan negar con el mismo. Muy bien. Es muy importante. Es muy importante un más uno al daño, sí, señor. No, no es negado. Ahora, por fin, vamos a ver uno de estos dos poderes en acción. Cuando se comban y tiene sobre una misma unidad más uno a herir y más uno al daño, es la hostia. Eso como se consigue es tirándole a este tío, te gastas dos command points, le das castear con 3. Uy, le das castear con 3 de. Le das castear con 3 de 6 y le das castear un poder adicional. Y él mismo puede tirar los dos, porque él mismo es, al contrario que traigo, es de una Brotherhood. Entonces. Castean los dos con 3 de 6. Y claro. Eso, pero en esta partida, entre una cosa y otra, no ha salido así. Vale, entonces, estos tres ya habrían funcionado. Sí. Vale, ya habrían casteado todos sus poderes. No, el de adelante no ha tirado nada. Sí, este tío ha tirado Empiric Lonesome que no ha salido. Ah, vale, creo que ha sido él. No, eso lo puede castear uno, lamentablemente. Sí, sí, sí. Conoce dos, castea uno. Ahora vamos a empezar a tirar Hammer Hands. A 10 tiras interceptor. Hammerhand por aquí, carga de deformidad 6, sale justo. Este no va subiendo de dificultad. Sí, va subiendo de dificultad. Es 5 la primera, 6 la segunda. La primera sigue aquí. La primera sigue aquí, 5, la segunda sigue aquí, 6, ¿vale? ¿Vale? Estos tienen también Hammerhand. La carta ya está puesta. La carta ya está puesta, así que vamos a marcarlo con esto. Yo qué sé. Luego cogemos algo guay, ¿vale? Y esta gente es que emite, lo único que puedo hacer es comerme mortales. Porque castearlo no lo voy a castear ya, porque es muy... muy y lo suyo es disparar y luego no poder cargar, pero no puedo disparar. Claro, efectivamente, puedo disparar efectivamente. Aquí si fuera Rapiers, ahora diría más un ataque. Vale, pues, pero claro, tampoco tendría Empiric Lodestone, aunque no haya salido hoy en todo. ¿El que me queda para negar a 24 de esta gente? Lo dudo, pero lo vamos a mirar rapidísimo y si no pasamos a la fase de disparo, ¿vale? ¿Este señor? Sí, es el que me queda por negar. No, vale, coño. Vale, pues ya está, vamos a pasar con esto a la fase de disparo. Fase de disparo. Fase de disparo, comenzamos por el gran maestro, hemos dicho. El gran maestro en Servo Terror. ¿Qué hace? Vamos a dispararle todo a esta muchacha, ¿vale? Así es. Venga, vamos allá. Estos 5 es algo, ¿no? ¿No? No, eso es de haber tirado ante los... De haber tirado un dado por aquí. Vale, perfecto. Venga, vamos allá. ¿Y esto no me da denso? Eso es una muy buena pregunta. No te veo la peana completa. Ah, no. Si tiene una línea desde aquí... No, no te vería la peana completa, así que sí, efectivamente, te da denso. Porque no puedo trazar una línea de un minuto de grosor a cualquier parte de la peana. Y esto, al ser un denso, sí. Pues ya está, sería el 3. Ahí, vamos a quitar esto... Y al fuerza 5, a resistencia 7, al 5, ¿vale? Ahí está. ¿Cuatro? Son, ¿cuatro? Sí. No, es que estaba pensando en repetirlo unos para herir, pero primero no soy core y segundo nadie da ese efecto por aquí cerca. ¿Falló una o dos heridas? Dos heriditas. Una herida, ¿vale? Muy bien. Pues eso es una herida del primer cañón psíquico. No, eso es el Gatling, el Silencer. Gatling Silencer. Vamos a pasar ahora con el cañón psíquico pesado. Son 6 tiros. Al 3. Ahí está, muy bien. Impacta todo. Y fuerza 8 al 3. Esta no tenía menos 1 herir. Esta tenía más, mover más. Vale. Pues sería. 5. Sí, el 2 no hiere. Ahí está.
Todo eso al 4 más invulnerable. Pues. ¿Qué? ¿Falló una? Daño. No, 3 heridas. Tienes 2 daños, 2 plano de base más 1 por el poder psíquico. Pues 2 heridas. Dos heriditas, ¿vale? Pues irían 3. Uf, yo creía que te iba a hacer mucho más ahora mismo. Vale, siguiente. Ahora este va desde aquí, ¿vale? Vamos a dispararle a ella. Vale. Serían 3. Vamos a ir con el cañón grande ahora primero, sí, por comodidad. Sí, pero este va al. Este va al 4. Vale, al 4. Al 4, repitiendo los 1 porque es core, ¿vale? Como está en denso. Impactan 2. Impactan 2. Y Eren al 3. Y Eren al 3. Dos heridas, al 4 más. 4 más invulnerables. 4 más invulnerables. Son 3 heridas. ¿Qué? Vale. Shining Aegis. Ninguna. Son 6. 6 heridas hechas ahora mismo. Vale, quedan 10. Y ahora vamos a ir con el arma chiquitita. 3 y 3, 6. Y 3, 9. Y 3. 12. Creo que cogió una de más. Un segundito que las cuento rápido. 1, 2, 3. Sí, efectivamente cogió una de más. Vale. Vamos al 4. Repitiendo los unos. Vale, quitamos los 13 y los 12. Perfecto. Y al 5. No repetimos nada aquí. Vale, pues sería 4 salvaciones de daño 2. FP-1 que te da igual. 4 más invulnerable. Fallo 2, que son 4 heridas. 4 heridas. Shining Aegis. Ninguna, pues 4 heridas. Llevo 10, me quedan 6. 10, le quedan 6. Perfecto, ya podemos poner otro color. Estupendo. Ahora, siguiente, vamos a ir con este muchacho al que está trabado. Claro. ¿Vale? 3 y 3, 6. El cañón, como es pesado, voy al 4. Repitiéndolo 1 por el gran maestre. Muy bien. Y ahora, fuerza 8, R7. Menos 1 a ser. Venga, al 4 por el trade exaltado. 3 salvaciones. Al 5 más, porque no tiene invulnerable. Una sería un daño 2. Shining Aegis. Le quedan 4 heridillas. Y ahora de el Gatling, que serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12. Al 4, repitiendo los 1 por el gran maestre. Ahí sería. Vamos a quitar los 13 y los 12. Y el 2 de aquí adelante. Y el 2 de aquí adelante. Es que aquí me da un poquito el reflejo, no veo bien. Al 5 sería solo una, ¿vale? Una salvación. Menos 1. Menos 1, pero te da igual. 5. Nada, una heridita más. Ahí está, Shania Becky. Le quedan 3 heridillas restantes. Sí. Vale. Y ya hemos terminado de disparo por aquí, salvo por los de atrás, que le vamos a disparar a esta de aquí, ¿vale? Uno, los Bolter, 1, 2, 3, 4, 5. Son 4 tíos los primeros. ¿Son 4 tíos? Perdona, quito 2, ¿vale? Vamos allá. Son estos Bolter. Repetimos los 1 al 4, efectivamente. Repetimos los 1. 5 impactos. Y al 5. Al 5 sería nada. Vale, muy bien. Vamos a continuar por aquí. Vamos con el Dreadnought. Vamos a dispararle a este muchacho. Corta. No tengo ningún tipo de nada. No puedo repetir para impactar. Pero soy venerable, con lo que impacto al 3 más. ¿Vale? Impacta los 2. Y no tengo coman, así que no hay nada que pensar. Hiero al 4 más. Sería 1. Una salvación a 4 más. Un 4 más vulnerable. Y lo sacas. Muy importante eso. Vamos con el Stormbolter de Draigo. Al 3 más. Y al 6 más, porque tienen menos 1 al herir, sería una salvación de daño 2. Al 4. Mastercraft de Stormbolter. Pues 2 heridas, voy a darle. Vale, y ahora vamos con el bibliotecario, su Stormbolter, ¿vale? Ahí está. 3. Serían. Al 4 impacto. No, al 4 impacto. Sí. Así, vaya. Al 6. Al 6, nada. Vale. Y yo creo que con eso hemos terminado de disparar. Vale. Yo creo que con eso hemos terminado de disparar. Faltaría. Estos están haciendo una acción, así que no queremos interrumpirla. Y estos no tienen pistola. Así que vamos a pasar. Hay un Brotherhood que te permite transformar los Stormbolters en pistolas con su cosa. Pero, ¿y te la cogería? No. Pero como anécdota. Vamos a pasar a la fase de carga. No es algo que te haya pasado. Fase de carga, comenzamos por el servo terror más adelantado, el que no es gran maestre ni está trabado. Si carga los dos Keepers. ¿Desde los 7? Con un 7 me puedo poner. Uy, las pincitas. Uy, las pincitas. Me cago en la madre que me compró. Pero la idea era ponerme aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, ya está. Entendido. Sí. Y ahora con este vamos a cargar a estos dos también. Vale. ¿Sale? 10. Se pone igual. Perfecto. Más cargas. Con estos. No, vamos a ponerlo aquí. Con estos vamos a cargar al Keeper. Al que le quedan 3 heridas. Sí. Llegan. Vale. Vamos a ponerlos por aquí. Aquí están. Muy bien. Y ahora vamos a cargar con el Dreadnought, a Velacor. Muy bien. Plonk. ¿Vale?
con el... Uy, la espada de las sombras, nene, que te la llevas por delante. Vamos a cargar con el... Draigo. Con el Draigo. Aquí. Y ahora vamos a cargar con el bibliotecario aquí. Un 3. Yo creo que con un 3 no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Draigo no te da... No, no me da nada. No, ya está. No llego, ¿vale? Ya está. Esa es la carga. Vamos a pasar a la fase de combate. De combate en un momento. Yes. Empezamos la fase de combate por el propio Caldor Draigo. ¿Habrá más, algo más épico que un Caldor Draigo contra Belacor? Madre mía. Algo habrá. Madre mía, algo. Caldor Draigo contra Belacor. ¡Ah! Vale, al 3 más, menos 1 para impactar, no te puedo repetir, que de todo modo no repetiría, pero al 3 más. Vamos allá, no tengo coman, así que no hay nada que pensar. Al 3 más. Y ahora, con la espada de titán, fuerza 8, FP menos 4, daño 3 plano. Al 3. Al 3. Vale, pues serían 4 estocadas con la espada de titán. 4 más invulnerable. 4 más invulnerable. Que fallas 3, que serían 9 heridas, las justas para matarlo. Vale. Así que... Pues 2 coman y volverá. 2 coman y volverá. Eso es muy importante porque ahora no me podría interrumpir. Pero bueno, de todos modos tienes ya interrupciones gratuitas por ser el lane. Así que vamos a escoger por qué unidad continúa Antonio y volvemos en un momento. Muy bien, aquí vamos con este muchacho que lo que ha hecho ha sido quitarse de aquí. Ha hecho el P-Lane para acercarse a la miniatura enemiga más cercana, que era este. Y ahora pues se ha quitado un poquito de en medio de ese servotelar. Claro. Así que, Antonio, dime tú. Vamos a empezar por la garra. Bueno, tú te echas sirviente del trono para tener una trama invulnerable. Lo he dicho fuera de cámara. Ahí está, al 3, incitas al 4 por herirte, te hiere una herida, vale. Pues vamos a 3 más invulnerable. No, eso serían 3 heridas. La garrita hace. La garrita hace daño plano 3, sí señor. 3 heridas. Y la espada. Y la espada reliquia. Sí. El ¿cómo se llama? La espada el plateada. Silver. Sí. No, Silver Strike. Silver Strike. Y ahora al 3 repitiendo unos. 3 repitiendo uno. Muy bien, repetimos esos 2-1. Muy bien, y sería todo eso a 3 más invulnerable. Aquí no hay nada que pensar porque no tengo command point. 3 más. Vale, pues entrarían otras estas que me quitas 9 heridas, ¿vale? Sí. Entonces, 9 heridas en total me dejarían a mí con 4 heridas restantes. Está degradado, pero no al máximo, ¿vale? Así que ahora sería mi turno. Sí. Vamos a pensarme con quién continúo. Continuamos por aquí. El gran maestre que, del que me ha dejado va a pegarle al keeper. Efectivamente. Que lo hemos hecho sin querer, pero no me he dado cuenta ahora. De que no cabe entre la peana del gran maestro y el sí, o sea, no puedo, no puedo ir a pegarle a este, así que tiene que ser a este y ya está, no pasa cinco, nada. Por eso lo he puesto a los dos para tener elección. 5 mighty ataques. Claro, como este no tiene Hammerham, porque intentó castear el de la Brotherhood, como un keeper al 4, sí. Repitiéndolo 1, por el gran maestro que está a su lado, y al fuerza 10, al 3, ¿vale? Ahí está. Pues sería una mortal y sálvate 2 al 5 más invulnerable. 5 más invulnerable. Salvas una. Pues sería daño. Un de 6. Que serían 2. 3 heridas en total. Fíjate. 2 al 6 y una al 5. Sí. 2 al 6. Nada. Nada. Y una al 5. Me da un dadito, por favor. Vamos. Felinergi, págate. No, se muere. Pues vamos a retirarlo y continuamos. Diablillas contra los interceptores. Vamos allá. Y tenemos todo eso al 3. 3 ya son 2 ataques por diablilla, ¿verdad? Exacto, también por la Lourdes. Estupendo, no hay príncipes demonios cerca. Y así que sería al 5 más. Y dan igual los 5 o 6 porque tengo santuario. Exactamente. Muy bien, vamos allá. 4 heridas. 4 salvaciones al 4 más invulnerable o de armadura. Que sería una herida, ¿vale? Pues un tío herido que vamos a hacer que sea este de aquí, ¿vale? Así que vamos a ponerlo ahí. Se me olvidó consolidar con este muchacho, pero bueno, da igual. Ahora sería una unidad mía. Sí, puedes activar al gran maestre, al otro servo terror o al dragón. Sí, vamos a mirar qué P-Lanes tengo por hacer aquí. Continuamos por el propio gran maestre pegando 5 ataques poderosos al keeper. Vamos allá. 5 ataques poderosos al 2 más, que sería el 3 más por el menos 1 para impactar de los keepers. O el menos uno de haberte hecho daño con una espada. Da igual. De esas. Da igual. No, o por ejemplo. Claro. Tendría un menos 2, pero como eso no está permitido en el juego. Y al 3. Y al 3 una herida. Al 4 más invulnerable, que la salva. Pues ya está. Es más curado, ¿no? Te cura. Venga. Pero si me dejas, te pego otra. Vale, pues ahora elegirías tu otra unidad. Sí, estaba obligado a elegir este porque ya lo he cargado. Claro, sí, o los strike o el dread. Sí, pero los strike no llegan. Claro, tontería, ahora yo escogeré una de diablilla, tú escogerás los strike o el dread. Si yo escogeré otra de diablilla, tú escogerás la que no había escogido. Y después cogeré yo la de diablilla y tú pegas el último. Jesucristo. Son 17 ataques de la diablilla sobre los interceptores, ¿no? Sobre los strikes. Venga. Quitamos fallos, 1 y 12.
¿vale? Y al 5, y aquí sí es importante los 6. Esto es importante los 6 aquí, ¿eh? Mira, hay un 6 un 6 y un 5. Y un 5, vale. Pues el 6 es una herida y el 5 a 4 más, salva. Pues eso es una herida para este señor de aquí, uh-huh. ¿Vale? Hemos activado al Dreadno y nos vamos al otro lado de la mesa con las dos diablillas. Sí, 5 ataques. Allá, 5 ataques. Impacto en 4. Muy bien. Y al 5. ¡Ah! Pues una herida. Una herida. Ah, ¿es un 6? Sí, un 6. Pues una herida para uno. ¿Dónde? Pónsela al demás para atrás. Esto no sería alguien herido, ¿no? No. Al demás para atrás, ¿no? Sí. Vale. Y ahora yo activaría a los strikes, que los voy a dejar donde están, ¿vale? Vale. Porque no tengo ninguna necesidad de acercarme al keeper. De hecho, lo que puedo hacer es moverlo acercándome hacia acá para que el keeper no pueda venir a darme tras, ¿vale? Uh-huh. Porque no cabe entre esas dos peanas. ¿Y qué más? ¿Qué nos quedaría? Que actives esto, que actives eso, que actives ese. Sí, tú ya has pegado con todo, ¿no? Sí. Pues venga, vamos a pasar con las unidades pretrabadas. Uh-huh. Continuamos por este flanco, empezamos por los interceptores del centro. Sí. A la diablilla. Sí, tienen el bufo de Gran Maestre de Draigo, así que repetirían todo para impactar. Al 3. Ahí está. Y ahora al 2. Uh-huh. Al 2, el Dreno ya no está dando su aura, así que lo uno lo descartamos. Y todo eso y al 5. Vale. A 5 más. Muy bien. Pues 1, 2, 3, 4, 5 muertas. 5 muertas, perfecto. Ahora voy a ponerte un dado. Luego la retiramos. Sí. Porque vamos a hacer esto ya rápido. Sí, serían 7 ataques. 7 ataques de strike. Sí, por el Tigar y los muchachos. Repetirlo 1. Que no hay. Y ahora al 2. Al 2 sería una mortal adicional al daño y todas estas salvaciones. 5, pues serían 4, 5 muertas. 5 muertas, vale. Pues vamos a ponerte otro 5 por ahí. Y ahora vamos a ir con esto, muchachos, ¿vale? Al 3, vamos a quitar los fallos. Y al. Uy, y al 2. Muy bien, una mortal adicional al daño y 4 salvaciones. ¿La verdad? 4 salvaciones. Tengo que salvar las todas. Sí. Básicamente, está se mal. Mueren, ¿vale? Muy bien, pues con eso ya habríamos hecho todo esto. Vamos a retirar las bajas y pasamos a la fase de moral, porque ya no queda nada más que hacer, ¿sí? Por tu parte, ¿crees? Bueno, un momentito. Consolidan la posición nuestros muchachos de gris y vamos a la moral. Sí. Ah, y bajo la bandera, por cierto. Claro. Al final de la fase. Las dos han unido 5, sí. Me salva el 1 y el 2. Perfecto. Así que empiezo por aquí. Se da 1. La que no es el estandarte. Y a 1, 2. Y se va la lunes. Bueno, ya el estandarte realmente es un poco tontería, pero es la que está en el objetivo, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. Aquí, lo mismo. Sí. Vuelven un D6, vuelven 5. Vale, muy bien. Pues vuelven un D6, vuelven 5, pues vamos a ponerlas. ¿Y qué nos faltaría? Puntuación. Puntuación, vamos allá. Puntuación, ¿qué tengo? Tengo 3 puntos de Grinden Down porque he matado 3 unidades y Antonio mató 1. También llevo 4 puntos de Ostarius Data, porque aquellos han terminado la acción, y entonces tengo 2 cuadrantes, que son este y ese, me faltan estos 2 cuadrantes de aquí. ¿Qué más cosas hago? Hago 7 puntos de matar demonios, porque he vuelto a matar a Belacor, he matado a otro Keeper, y he matado a una unidad de Diablilla, así que son 3, 3 y 1. Pasaríamos al turno de Antonio, hace 2 puntos de banderas, que son estos 2 de aquí, porque esa se la bajé, y hace 0 puntos de primaria, porque solo está aguantando un objetivo, que es aquel de allí. Así que con esto y un bizcocho vamos a pasar con su fase de movimiento, porque mando, lo único que hace, como hemos dicho, ganar un punto de mando en un momento. Final de la fase de movimiento de los demonios de Slaanesh. Como habéis podido contemplar, vuelve por tercera vez Belacor, buscando camorra. Ahora ya hay mucho menos recursos para gestionarlo, vamos a ver cómo lo hacemos. Y por aquí tenemos a este keeper que ha avanzado en un alarde de gallardía, porque realmente no le hacía falta, pero mira, puedo, es gratis, así que ha sacado su buen 6. Y por allí van las diablillas a buscarle las cosquillas a los strikes. Cosa que ha salido muy bien antes. Sí, cosa que ha salido súper bien hasta ahora. Así que vamos a empezar con la fase psíquica, esto ya es un sumario de turno, así que Antonio, cuando quieras, veme diciendo. Pues te digo. Sí. Historical Frenzy. Sí. De por parte de este equipo. Perfecto. Así mismo, ¿no? Sale un 11. Sale un 11, voy a intentar dispersarlo. Sí, tendría que sacar un 11. Tendría que sacar un 11, pero vamos a intentarlo. Vale. No. Así que puedes compartir. Sí, voy a elegir sobre sí mismo. Tenía algo para hacerlo, pero es que les hago una herida, es que no lo mato. Perfecto. 8 espadazos. 8 espadazos. Vale. Falla uno. Muy bien. Y al 3, repitiendo los unos. Sí. Vale. Muy bien. Son estas 5. 5 salvaciones. Vamos allá. Al 5 salvaciones al 4 más. Porque ya no somos sirvientes del trono ya. Bueno. Son 6 heridas. Pues le quedaban 4, así que sí. Se va el Gran Maestre en Nemesis Dreadnought. Uno menos.
No lo ha hecho mal el muchacho, no lo ha hecho mal. Y haríamos un poquito de consolidación. Perfecto. Siguiente unidad. Pues tiene otro poder. Tiene otro poder. Claro, va a ser Smite, que me pongo más cerca de ellos, ¿vale? Sí. Y otro dado, claro, porque claro, funciona así. Sale con un 5. Sale con un 5, te lo intentamos dispersar con ellos mismos. Ellos mismos. O sea, sale, lo dispersan, ¿vale? Mm-hmm. Muy bien, con un 7. Vamos a continuar por aquí. Sí, Velacor. Es que vamos a echarle pegar último a Draigo. Venga. Con un 6 no sale, carga 7, todos sus poderes. Sí, efectivamente. Y Ball of Despair. Sí, y ahora... O un Emite, también podría ser. Como estoy igual, echárselo aquí al Emite. Un Emite, digamos, en vez de Ball of Despair. Muy bien. Un 9, lo dispersamos con el mismo. Que... No. Es 6, 7, 8 y 9, lo igualamos, pero no lo superamos. Dos mortales. Dos mortales, no hay dolor de 5 más. Ninguno, pues 7, 6 y 5, ya está degradado. Eso ha estado bien. Buen Emite, buen Emite. 5 heridas restantes a este Servo Terror Nersis, sí. Más cosas. Él va a tirar aura de... Sí, el aura de menos 2, de menos 1. ¿Con un 10? Con un 10, vamos aquí a negarlo. ¿Aquí te queda una negación? Sí, me queda una negación, claro. Vamos a intentar negarlo con el Terreno, venga, ¿por qué no? Vale. No está negado. Sí. Y ahora las mortales respecto al liderazgo. Sí. Con un 6... No sé si lo negamos con un 6, sí, que sale, creo. Vamos a intentar negarlo con ese, que lo niego, ¿vale? Perfecto. Un 6 y un 3, que sería 6, 7, 8, 9 y 10 con la hermandad, es decir, con el Aegis, se llama ahora la regla. Perfecto. Vale, ¿qué más poderes tenemos? Ya está, ¿no? Ya está. Pues venga, vamos a pasar con esto a la fase de carga. ¿Por dónde empezamos cargando? Carlos Traigo. Velacor, vamos allá. Carlito Traigo solo, ¿no? Creo que para ponerme aquí tengo que darle también al Draigo. No, yo creo que no lo necesita. Bueno, mira, sí, vamos a hacer como él la carga lo mismo. Si sí, quieres cargar solo a Carlos Traigo, y si no, te dejo que le cargues también a Terno. Pues no parar, claro, ahora y ponernos a medir, ¿vale? Con un 6 no sale. Con un 6 no sale. Gastamos coma en el repetir. Venga, vamos allá. Con un 6 no sale. Vale, Velacor falla la carga. Es bastante importante este eso. Este Keeper a los dos. Ese Keeper carga a los dos Servoterrores. Sí, señor. Y si me cabe la pena aquí. Y si te cabe la peana, por ahí también. Vale. Venga, vamos a decir que yo creo que sí. La peana cabe, ¿vale? Así que ahí estamos, entre las tres unidades, vale, perfecto. Con sus 6 heridas restantes, de grado al primer nivel. Y, está y el otro Keeper a el Servoterror y a los Hit Vale, Strikes. Me quedo, ¿vale?, a una de ambos. Perfecto. Bueno, vamos bien a ponerlo por ahí, las pincitas que no se estorben. Muy bien. Y ahora iríamos a la fase de combate, porque no hay más... Ah, queda una carga allí si ahora quisieras, sí, claro, cargar, sí, ¿vale? Que es automática, ¿vale? Un 7, lo muevo. Un 7, vamos a moverlo y pasamos a la fase de combate. Vamos allá con las diablillas, llegan todas a pegar porque no han conservado el objetivo, así que serían, eso serían 21 ataques, efectivamente son 10. Así que vamos allá, cuando tú quieras, Antonio. Muy bien, al 3, no repetimos nada, no hay nadie cerca. Ahí está. Y ya están retirados. Muy bien. Y ahora al 5, pero buscando 6 siempre. Venga, vamos allá. Pues me salen 3 6 3 6 que son 3 heridas ya, porque menos 4 no tengo cómo salvarlo. Y los 5. Y los 5, pues los 5 sí que los salvo al 4 más. Me fue menos 1, vamos allá. Que salvo las 2, así que sería 1 muerto y 1 herido. Sí. Perfecto. Vale, yo siguiente unidad. Venga, vamos a seguir por ahí. Como tienes bien, con todo pegar, claro, primero, pues no estás limitado a las unidades que han cargado. Tienes la misma prioridad. Y no hieres. No hieres. Siguiente. Ahí tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al otro lado del muro 7, 8, 9 y 10. Pues mira, lo mismo que tenía en la mano. 8, 10, 12, 9, te lo he dado. 17, 19 y 2, 21. Otra. Ahí está. Vamos allá. Y no falla. Sí. Y tienes santuario, te da igual, ¿no? Tengo santuario, me da igual. Pulso estas al 4 6. Más. 4 más. Vale, pues sería uno muerto y medio. ¿Cómo hay un herido? Ah, hay un herido, efectivamente, que sería este. Pues vamos a quitar a este de aquí. Y vamos a quitar a este de aquí, ¿vale? Muy bien. Vamos a quitar a este. Perfecto. Uh-huh. Quedan dos. Muy bien, más cosillas. Vale, ahora después estaré la consolidación con toda esta gente, ¿vale? Perfecto. Para hacerlo rápido. Vamos a seguir. Siguiente unidad. Ya, pues sí, ya arriba tiene que ser por aquí. Keepers es lo que queda. ¿Pues por cuál empezamos? ¿Y hacia dónde? Voy a empezar por este de aquí. Sí, por el que tiene la reliquia. Claro. Muy bien. Que va a pegarle los 8 espadazos a él y las 8 y las 4 garritas aquí abajo. Perfecto, muy bien. La garrita. La garrita, venga. Impactan 3. Sí. Iren al. Fuerza 6, ¿verdad? Fuerza 6, R4. 2. Salvaciones con menos 3,
pues salvaría al 6. No salvo ninguna, serían dos muertos, ¿vale? Pues vamos a quitar estos... ¿Va a quitar al líder de la unidad? Es que lo que pasa aquí es que creo que este servo terror está más cerca de esta muchacha. Pero claro, también es verdad que lo hemos hecho rápido, porque estamos en sumario de turno. Así que yo voy a hacer... La intención, yo entiendo, es estar equidistante a los dos, sí, para luego poder ponerte donde quieras, así que entonces no habría diferencia. 8 espadazos al servo terror. 8 espadazos al servo terror. Fallo 4 con 4-1. Uh-huh. Y al 3. Sí. Repitiendo 1. Muy bien. Unos, quiero decir. Pues 4-4 más invulnerable. 4-4 más invulnerable. Que salvo 1. Son 9 heridas. Serían 9 heridas. Aquí le quedarían 4 restantes a este servo terror, ¿verdad? Vale. Y ahora tú pegarías con el siguiente. Sí, de hecho me pongo aquí. Pon. Vale. Esta se acerca por aquí, vale, y le va a pegar los... No sé cuántos espadazos le quedan, pero todos los espadazos aquí y todas las garras. Con 6 heridas restantes tiene... hace 5 espadazos y 3 garritas. Vale, pues 5 espadazos. ¿Y las garritas a los strikes? Sí, sí, he dicho, vale, eso. ¿Y al 3? Al 3, repitiéndolo 1. Pues vale, son 5 salvaciones invulnerables. A 4 más. Daño plano 3. Que salvo 3 serían 6 heridas. Me quedan 5. Eso es... Espadazo. A este, sí, 5 heridas restantes tenía, así que se muere. Eran 6, así que se muere. Este es el botarro también. Y 3. Y 3 a los strikes. Impactan. Impactan las 3. Y que al 3. Y serían 3 al 6. Que no salvo ninguna. Sería también estos strikes muertos. Vale, muy bien. Uff, vale. Ya me empieza a quedar muy poca gente en la mesa. A base de atrición, a base de... Empieza a quedar poquitos caballeros grises en mesa, vale. ¿Qué más cositas tenemos? Que me pegues tú. Que te pegue yo, vale. Pues vamos a empezar con este servo terror. Vamos a ir todo a esta muchacha, ¿vale? Con cuatro heridas ha perdido. No está degradado al máximo, así que ha perdido un ataque. Vale, pues. 4 ataques hace. Vamos a ir con la espada, ¿no? Con la fuerte, ¿vale? Al 4. Al 4. No tengo nada para nada, no, así que al 4. Sería un impacto y. Hiere. Y es una mortal adicional. Una mortal también. Al 4. Al 4, nada. Pues 4 heridas, 3 a... Ah, no, un de 6. Es un de 6, ¿vale? Un de 6, que serían 2, así que serían 2 heridas al 6. Que nada, y al 5 al mortal, nada, pues me quedan 3. Le quedan 3 heridas, está degradada al máximo. Muy bien, interesante. Y ahora, consolidación no puede haber porque estoy peana con peana allí. Y ya, aquí ahora... Aquí son ataques de strike, por ejemplo. Sí, quedarían 7 ataques de strike. 7. 7 ataquillos de strike que impactaríamos, repetiríamos los unos por... Bueno, no sé si estaba. No sé si está, así que vamos a dejarlo fuera, ¿vale? Y al 2, pues sería una mortal, dos mortales, sí, ya está, fuera. Y ahora vamos a consolidar la posición, que sería más o menos así, sí, que, ¿vale? Sí, además estas también tienen que consolidar. ¿Me pegas con esos dos tíos? Sí, te pego con estos dos muchachos, ¿vale? Que serían 4, 5, 6, 7. Aquí, muy bien, que sería al... Repitiendo los unos por... No. No, repitiendo nada. El bufo de Draigo, ah, sigue por el, con el brujo de Draigo. Sí, el bufo. Ahí, muy bien. Y al 2, pues sería 5 salvaciones y una mortal adicional al daño. Pues son 4 muertas en total. 4 muertas en total, vale, vamos a retirarlas. Sí. Y ya con esto pasaríamos a la moral, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues ve tirándome moral por aquí. Sí, se han muerto 4, así que me voy al 4. Sí. Se va una, vale. Y quedan 1, 2, 3, 4, 5. 5 muchachas, al 1 y 2 se van. Y 5. Que se va una otra, más. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se va esta? Se va otra. Vale, ahí está. Ella ha hecho una amiga también. Vale. ¿Qué más cosas nos faltan? Aquí que tienes tu moral. Aquí que tiene mi moral. ¿Cuántos han muerto? No, no había 5. Voy a tirarlo, si saco el 6 lo miramos, ¿vale? Con un 5 también. No, porque 8 es lo que tiene el sargento. Sí. Claro. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Uh-huh. Uf, vamos a pasar con esto a la puntuación. Sí. Esos strikes pegan a la diablilla. Sí, vamos allá. Al 3 sin repeticiones. Al 3 sin repeticiones. Y al 1, y al 2. Vale, pues sería una mortal adicional al daño y 5 heridas, al 5 más. Que pues son dos muertas. Pues son dos muertas. La, esas dos mismas. Perfecto. Estas dos y tira eso. El chequeo de moral. Eso es. Que con un 5, 6, ¿no? No, un liderazgo 7. Liderazgo 7. Es un 5. 5, 2, 7 también. 5, 2, 7 también, perfecto. Muy bien. Pues ya está, con esto vamos a la puntuación. Sí. Que tengo Engage on All Fronts de... Aquí me quedan unas muchachas. De tres cuadrantes. Tengo el aquel. Tengo este. Tengo ese. Sí. Así que hago dos puntos.
y 3 de asesinato. ¿Porque este no, era tu señor de la guerra real? Sí. Pues 4 de asesinato. 4 de asesinato. Y yo hago otros 3 puntos y ya copo de matar, matar demonios. He matado algo este turno, espérate. Esta unidad. Esa unidad no es un punto, entonces no copo vale. Todavía, estoy a 14. Vale. Vale. Muy bien, pues ya está, sería mi turno y tengo un objetivo, 2 objetivos y 3 objetivos. Con lo cual haces 15. Sí, hago 15 de primaria y pasaríamos sí, a mi tercer turno. Fase de movimiento finalizada, los interceptores se intercambian aquí por los strikes, así que los interceptores avanzan y están cogiendo los 2 objetivos. Y al final de la fase de movimiento te quito bandera. Sí. Vale. Estos strikes se quedan estáticos y trabados. Sí. Este es el terror lo mismo. Y estos 3 indeseables vuelven. Sí. Vale. Pues fase de fase psíquica, te gasta, me has dicho, bueno, se va a empezar por él, imagino que será el orden. Amplificación empírica, o como se llama, para tirar contra de 6 con el psíquico, ¿verdad? Con el, sí. Con el bibliotecario, quiero con decir. Con el bibliotecario. Para intentar, vamos a ver, si tenemos que matar a Belacor aquí, tenemos que hacerle mortales. Vamos a empezar con Vortex of Doom. Vale. Que sale, no sale. No sale. Vortex of Doom, tío, me gustaría tirarlo alguna vez. Y ahora vamos a tirar el Purifying Flame, que sale con un 10. Intento quitar con el propio Belacor. Que no, 4 mortales. Vale, pues vale. Lleva 4. Ya está. Ahora, el Carlos Draigo va a tirar un Smite a Belacor, que sale 6, 7, 8, 9. Es un Smite normal. ¿No? Es un Smite normal. Pero si sí, te lo intentas negar con el Sicón sin esa. Venga. No te lo niego. No lo niegas, vale. Tiro daño de 3, 3. Pues lleva 7. 7 heridas. Vamos a ir con el Dresno. Otro Smite, este sería 5, 6. Este sería de carga 7. No, este es. Perdona, este es el primer Smite. Este es el segundo. Sería carga 6. Vale, vamos a tirarlo con este muchacho. A, no, porque no es el más cercano. Tiene que ser el más cercano. Vale. Ah, vale, vamos a ir con el Dresno. También Dresno, a ver la 5, 6. Sale justito. Te lo intento quitar con el que me queda. Venga. Que sale. Quitado, muy bien. Ahora, ay, perdona, Draigo, se me ha olvidado el poder santuario aquí, ¿vale? Vale, a los strikes. Sí, a los strikes, vale. Porque es que es la única unidad aquí, sí, porque sí, sí, no sí. Estoy a 12 de este, así que. Sí. Draigo, por cierto, no he dicho quién se lleva su bufo, que su bufo, no antes de que. 6, ¿no? No había nadie a 6, pues se lo da a sí mismo. Bueno, el 3 no es core, ¿se lo puede llevar? Sí, pero se lo vas a dar a sí mismo, ¿vale? ¿Vale? Es que de todo modo no lo puede repetir para empatar, es una tontería, pero por si acaso, luego alguien le carga. ¿Qué más cosas? Nos quedaría este señor, sí. Que he pensado en Hammer Hand, pero es una tontería, pero porque para cuando vaya a pegar ya voy a estar muerto. Sí. Así que lo que voy a hacer va a ser echarle más uno al herir, o sea, el poder de la Brotherhood a esta muchacha. Va. ¿Vale? Carga de disformidad 7, nada, no sale. Empiric Lodestone era. Hammer Hand aquí, repetís para herir, que no sale y me como peligros. Un de 3, que sería una, no hay dolor de 5, pues se va uno, no. No. No, es una herida, ¿vale? Vamos a ponerle una heridita aquí. A ver, espérate. Ay, ay, ay. Tenemos lejos los dados. Sí, ya está. Aquí, a este, ¿vale? Luego, siguiente. Estos no van a hacer nada. Y estos son destrabados. Porque qué necesidad hay, esos han destrabado y estos se tiran a Hammer Hand a sí mismos, ¿vale? Carga de deformidad 6, porque es la segunda vez que lo manifiesto. Uh-huh. Sale. Pues ya estaría, esos tienen Hammer Hand, ahora le voy a poner la esta. Y bueno, bastante menos de lo que quería hacer, pero bueno, no has tomado, no has tomado. Vale, vamos a pasar. Vamos a pasar a la fase de disparo. Fase de disparo, venga. Sí, venga, fase de disparo. Vamos a empezar con el. Sí, vamos a empezar con estos dos muchachos. Ah, vale. Vale, mejor. Vamos a tirar sus 8 ataques. Dos golpes de tormenta a las diablillas. Que serían al 3. Y al 3, 2 salvaciones. Al 5, se muere una, ¿vale? Quita una, que será la más cercana, obviamente. Siguiente, vamos a ir con el Storm Bolter del psíquico. Vale. Que impacta al 4 y que no hiere. Y ahora vamos a ir con el Storm Bolter de Draigo. Al 3. Que impactan 2 y hiere al 6. Nada. Y ahora vamos a ir con los dos multimelta. Al 3, efectivamente, porque es venerable. Impactan los 2 y hieren los 2. Madre mía, el Dresno de verdad está que lo sabe, ¿va? Pero ha sido muy épico, ha sido muy épico, vamos a dejarlo ahí. Vale, más cosas. Este muchacho va a disparar todo a este Keeper con el que está trabado, ¿vale? Sí. Serían este el cañón grande. Al 4, no, está degradado al segundo nivel, así que sería al 5, ¿vale? Claro. Venga. Y hiere una salvación. Al 4. Menos 2, al 4 más, invulnerable, salva y 3 y 3, 6.
y 3, 9 y 3, 12 del otro arma. Vale. Al 5. Al 5 sería 3, 2, 3, 4. Y al 5 de nuevo. Sí. Que nada, ninguno. Vale, siguiente. Pues ya hemos terminado la fase de disparo. Vamos a pasar a la fase de carga. Vamos a cargar con los strikes, ¿no? Vamos a cargar con los strikes aquí. Que sería. Con 9 donde quieran ponerse. Aquí detrás se ponen los dos. Vamos a cargar con Carlos Draigo, Abelacor, que con un 3 yo creo que llega, ¿verdad? Con un 3. Esto es atravesable, así que con un 3 me pongo perfectamente ahí. ¿Vale? Y el Dreadnought, que también es automática, lo tiramos. Clonk. Siguiente, vamos a ir con. Esto ya está cargado de antes, esto ya está cargado de antes. Aquí no voy a cargar. No, no voy a cargar con el psíquico. Pues fase de combate, así que fase de combate. Vamos a empezar por Carlitos Draigo, por ejemplo. Son 3 y 3, 6 ataques. Al 3. Al 3. Muy bien. Peticiones. Y al fuerza 8, al 3. Pues serían 4 salvaciones y una mortal adicional al daño, ¿vale? Vale. Pues nada, otras 9 heridas. Otras 9 heridas. 7 y 9, 16. Se muere. Pues se muere de nuevo, Velacor, pobrecito mío. Muy bien, pues vamos a empezar por. Sí, por el Keeper, 8 ataques de la Silver Strike. Sí. Y al 3. Repitiendo unos. Sí. Pues son estas 6 salvaciones. Al 4 más invulnerable. Pues salvo todas menos 1. Le quedaría una sola herida, pero da igual porque hay otro Keeper entero. Y la pinza también. 4 ataques de pinza. Que impacta a 2. Que hiere ninguno. Vale, el 1. Repite el 1. Y con menos 4. 4 más invulnerable. Salvo. Y ahora iríamos con los. Sí, los 7 ataques de los 7 ataques de los estrés que están aquí detrás. Vamos allá. Al 3. Y al 2. Y al 2. Vale, pues se morirían 2. Bueno, tiene esa luz, sí. Pues no, se queda dos. La estandarta. Se queda el estandarte. O la estandarta. La siguiente. Yo. Ahora tú. Pues o estos o aquello o sí, aquella no cargado, así que ya voy yo con todo antes que tú. Dos ataques del estandarte, sí. Que impacta uno, que no te hiere. No hiere. Sigo aquí, 5 ataques de la espada. Sí. No, son menos. Porque yo estoy degradado al tope. Degradado al tope tiene 3 ataques de espada. ¿Es 6-5-3? No, 6-5-4, perdón, 4 ataques de espada. Que impactan 2. Que hiere al 3. Que hiere al 3. Son 2. 2 heridas. Al 4 más invulnerable. Y se muere, ¿vale? Ese es el último servo de terror. Vale, vamos allá. Hacemos la consolidación rápidamente. Y vamos con la siguiente 4, vida. 8. Aquí tienes más. 12. Vale. Y ahora estaríamos allí, ¿no? La diablilla contra esos strikes. Vale. Todo esto. Bien. Y al 5. Al 5. Vamos allá. Pues serían una herida. Una al 4 más. Una salvación al 4 más. Que no salvo. Y este se muere. Por los peligros de antes. Y ahora, ¿qué más quedaría? Ellos. Ellos, vale. Pues serían 7, 8, 9 y 10. 10 ataques, vale. Al 3. Vamos a quitar esto. Y al 2. 2. Vale, pues serían 4 salvaciones. Inmortales. 5 más. Pues dos muertas. ¿Dos muertas más? Dos. ¿Estas dos? Sí. Venga, pues aquí están todavía monos de leche. Y ahora yo, esos dos ya han pegado. Este ya se ha muerto, así que ya estaría. Ese sería mi turno. Moral, te tiro aquí. Sí. A ver si vuelven por tercera. Solo se va al 6. Sí. Y con un 1 vuelve más gente. No. Pues nada. Ni una cosa ni la otra. Y allí me voy al 6 también. 1. Un 1. Perfecto. Muy bien, pues con esto vamos a pasar a la puntuación. Sí, muy bien. Puntuación que he hecho, pues mato a Velacor y ya completo la misión de matar demonios. No he hecho Grinden Down porque han muerto los 3 servos de terror y una de Strike este turno. Y yo he matado Velacor, una de Diablilla y creo que este turno también fue aquella de Diablilla, así que no me da. Y bueno, Octarius no he hecho este turno porque estaba todo el mundo ocupado bajando banderas, matando diablillas o haciendo cosas. Uh-huh. Así que vamos a pasar al turno de Antonio, donde no tiene primaria, no, porque solo tiene un objetivo. Así que vamos a pasar con esto a su cuarto turno. ¿Sí? Vamos allá, cuarto turno de los demonios de Slaanesh. Final del movimiento de Slaanesh y por aquí viene un Keeper y por ahí viene otro, pues dispuesto aquí a intentar acabar con el núcleo duro de la lista Caballero Gris, que es el bibliotecario Draigo y el Dreadnought, que son los que están realmente haciendo cosas. Han estado enfrentándose a Velacor, estos turnos seguidos los 3, así que dime.
Pues vamos a echarle un smite al bibliotecario. Venga. Sale con un 6. Vamos a intentar negarlo con el propio bibliotecario, que lo niega. Niego. Y voy a seguir por aquí. Sí. Voy a echar en menos uno al líder con área. Tiene otro poder con ese. Sí, pero... Vale. ¿Qué me tiro? ¿Historical Frenzy que no vale o de Dios sí, no, que no me vale? Totalmente. Es que no me no, sí, no, totalmente. Menos uno al líder con área, sale con un 7. Sí. ¿Con quién me lo niega? Pues con Draco, por ejemplo. Bueno, vamos a repetir este. Nada. Nada. Y ahora, mortales dirigidas. Sí. Como ese hombre tiene que liderar a 8, se las voy a hacer a él. Venga. Con un 5 no debería salir. No sale, no. Voy a gastarme como en esto. Venga. 9. 9. No niego. Así que 2 de 6. Sí. Nada, un mojón. Vale, siguiente, fase de carga, porque ya no hay más disparos ni más. A los 2. A los 2, vamos allá. Saco un 10 porque tiene más 1, recordemos. Sí, plomb. Me pongo equidistante a los 2. Ahí está, perfecto. Y este, pues también creo que cabe a los 2, si no, sí, solo al cabe. Muy bien. Con un 5. Con un 5, ahí que va. Perfecto. Más cosillas. ¿Por dónde empezamos combatiendo? Luego yo con las 2 primero, así que me da igual. 6, 8, 10, 13. Voy a empezar por aquí. Vamos a empezar por allí, va, fíjate. Sí, mientras me voy pensando eso. Venga. Retiro fallos, que son unos y 12. Vale. Y al 5. Una vez que van a afilarse las muchachas en la uña. Vale, son 3 salvaciones y 3 mortales. 3 salvaciones y 3 heridas hechas ya. Sí. Como es FP menos 4, venga. Al 4 más. Ahí pues está. Se queda uno con una herida. Se queda uno con una herida. Madre mía, aquí 10 diablillas partiéndole la cara a 5 strikes. Fíjate. Vale, más cosillas. Pues más cositas, pues. Draco tiene unas 4 más invulnerables. 3 más invulnerables. 3 más invulnerables. 3 más invulnerables. Vale. Pues le voy a pegar con todo a Draco. Venga, con todo a Draco, ¿con quién? ¿Con esta? Sí. Claro, con la que puede. 3 heridas restantes, ¿verdad? 5 ataques, sí. No, 5 no, 4 ataques. 4 ataques, ¿verdad? Vale, impactan 3. ¿Y era el 2? Fuerza 8, sí. Resistencia 4. Repitiéndolo 1 porque eres un keeper. Muy bien. Pues 3 salvaciones invulnerables. 3 salvaciones invulnerables de 3 más. Que son 3 heridas. Le quedan otras 4. 2 garras. 2 garras. Que impactan. Sí. Que hieren al 3. Sí. Y ese lo repites por ser el keeper. Y ese va con FP menos 4. ¿Vale? Nada, pues sería 1. Ya no mata a Draco. Y se queda con una herida Draco, ¿eh? Se queda con una herida Draco, ¿eh? Y eso es la consolidación, lo que hace es pegarte al otro. Eso. Muy bien, pues ya está. Vale. Y aquí voy a pegarle los 8 espadazos al Dresno. ¿Sí? Y los 4 garrazos al bibliotecario. Muy bien, vale, vamos allá. 8 espadazos al Dresno. Sí. Fallo otros 4. Uy, uf. Y al 3. Al 3. Repitiendo unos. Sí. Son 3. 3 con menos 3, ¿no? Sí. Pues al 6, porque la no se me ocurrió echarle esa 4. No. No. Ninguno, pues serían. No, 9 heridas, no 6 heridas. 6 heridas, ¿cierto? ¿Venerable? Sí, venerable, sí. Vale. Son 5 heridas. 5 heridas. Y ahora 4 garrazos al bibliotecario. Ahí está. Impactan los 4. Y eren al 3. Pues. 1 con menos 4. Y todos te llevan a las 5 más invulnerables. Todos me llevan a las 5 más invulnerables. Vamos allá. Y el bibliotecario se muere justo, ¿vale? De hecho, no tiene 5 heridas por armadura de este mismo. No, porque le hago. Le sobra 1. Vale. Y peana con peana. Y ahora pegaría yo, ¿verdad? Draco no podrá pegar porque claro. Le ha hecho la cabriola. Así que vamos a ir con el Dresno que va a pegar todo a esta muchacha de aquí. Vale. ¿Vale? Sus 5 ataques, ¿no? Porque le han puesto el más 1 de base. Sí, 4. Efectivamente. 5. Vale. Recuerda que vas con menos 1. Ah, sí, al 3, porque es venerable. Impacta todo. Y hiere. 4. Sí, porque es fuerza 12 y tú tienes R7. 4, esto no hace mortales adicionales porque es un arma mesita. 4 más invulnerables. Venga, 4 más invulnerables. Está muerta. Está muerta, vale. Pues ahí va otro keeper, muy bien. Y Draco con una herida. ¿Qué faltaría? Me faltaría pegar por allí, ¿verdad? Sí. ¿Tienes ahí 4 dados por ahí en algún lado? Perfecto, vamos a tirarlos por aquí. 4 ataques, que impacta todo. Que hiere 3. Una de ellas, 3 y una mortal extra. Que son 3 en total. 3 en total, vale, pues se mueren 3. Muy bien, pues quedarían 3 muchachas ahí. Tiramos los 2 moral. Tira moral yo. Bueno. Ahí está, un 3, estoy bien. Tú, otro 3, estás bien. 6 están bien. Muy bien.
Y más moral no hay, ¿verdad? No. Muy bien, pues vamos a pasar a la puntuación en un momento. Sí. Fase de movimiento finalizada, vienen estos strikes, se alejan ese interceptor y hacen octarios de esta zona y rodea al Dreadnought Carlos Drago. Sí, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues un Smite por aquí, vale, ¿vale? Ahí jugándonos a tope, nos sale, vale. Perfecto. Siguiente, un Smite de... Carlos Drago tiene santuario y... vale, un santuario de Carlos Drago al Dreadnought. Que 4, 5, 6 sale justo. Sale justo, vale. Aquí está, el Dreadnought tiene santuario. Luego un Smite, porque la otra es cambiar de marea. Y lo de más uno al daño de las armas psíquicas. Vamos a hacer ese, ¿vale? Venga, más uno al daño de las armas nemesis o psíquicas, ¿vale? No sale, obviamente. Siguiente, vamos a ir con el Dreadnought, que va a tirar... no sé si fortaleza acorazada para salvar más 5 más, no. Vamos a tirar... Sí, ya no hace el santuario. No, el Dreadnought a sí mismo. Vamos a tirar un Smite con el Dreadnought, ¿vale? Muy bien, 4, 5, 6, 7, sale, me lo intentan negar con ese. A ver, esos que tienen esos strikes. Estos de aquí están haciendo una acción, sí, que no lo hemos dicho, Octarius, y los strikes tienen Hammerhand y... Vale, pues entra el Smite. Entra el Smite, vale, pues 1, 2, 3, mortales, que serían 3 mortales, a 5 más de Shining Aegis. Pues 2 mortales, vale, llevamos. 2 mortales. Vamos. Muy bien, y ahora vamos con estos muchachos que se van a echar a sí mismo Hammerhand. Sí, ahora cargado. Ahí sí. Está, Hammerhand. Pues. Y... Hammerhand, pues yo tengo la gana, pero no te quedan poderes. Vale. Más cosas. Ya está. Pues vamos a tirar directamente a la fase de disparo. Sí. Que es el Dreadnought metiendo la boca jarro al Keeper. Mm. Al 3 más. Impacto los dos. Al 3 más. Y eran los dos. Dos salvaciones a 4 más invulnerables, porque este le he saltado. Una entra, un D6 más. Un D6 más 2. Que serían 3. Serían 5. Serían 5. 5, ¿eso lo dejaría en cuántas heridas? En 7 hechas, 9 restantes. Venga, sí, me parece bien. Bueno, eso me vale. Dame dados que tire el Aegis. Sí, ¿cuántos son? Un par más. Un par más. Ahí está. 5. No hay Aegis. Le quedan 9. Le quedan 9 heridas. Ahora la busco un dadito. Vale, ¿qué más cosas nos faltan? Yo creo que ya está, fase de carga. Fase de carga, vamos a ir directamente con estos contra la diablilla, ¿vale? Que se van a poner por aquí, que por eso no le había disparado. Vamos a ir con Drago aquí, carga de 3. ¿Me he gastado un coma? No, ¿verdad? Pues aquí va el reroll, ¿vale? Ahí está. Quería guardarme ese reroll para una tirada para herir o algo con él, pero bueno. Y... ya no hay más carga, así vale. Que vamos a empezar pegando con Drago, sus 6 ataques. Vamos allá, al 3, sí. Porque tiene un menos 1, por ser un keeper. Eso es. Y al... al 3, fuerza 8. 3, vale, pues serían 3 salvaciones, al 4 más invulnerable. Uh-huh. Salvo, fallo y salvo. 3 heridas, 6 heridas restantes. Shining Aegis. Una herida hecha. 8 restantes. Muy bien. Bueno, no he sacado 6, es que es verdad. No. Ahora pegarías tú con una. Y no, pego con todas. Ahora pegar. No, bueno, pegarías tú con una. Voy a pegar con esa. Claro, sí. Porque es lo correcto. Dos ataques. Dos ataques. Sí. Impacta. No hiere. No hiere. Ahora yo pegaría con esos, que serían 7 ataques. 3, 4. Ahí. Al 3. Y al. Ay, dos. No me tire con Drago su bufo a sí mismo. ¿Dos salvaciones? Dos salvaciones. No. Esto. No me tiré contra su bufo a sí mismo, tío. Podía haber repetido para impactar. Se muere. Vale. Vale, pues. Ahora pegarías tú con el Keeper, que serían 7 heridas restantes. No estás todavía degradado. 7 heridas restantes, que es que no puedo mover dado con la izquierda también. Vale. Pues. Ahora lo pongo bien en 6, 7 y 8. Venga. Pues van a ser 4 espadazos al Drago, 4 a Drago y todas las garritas a Drago. Venga. 4 espadazos al Drago. Vale. Impactan las 4 y eran al 3. Y eran las 3. Las 4. Vale, pues 3 más invulnerables, no me quedan coma. No, no. Ya está, se muere. Ya hemos resuelto las 4 espadas al Drago. Sí, que vamos al Drago, ya está. A Drago. Impactan las 4. Y era al 2. Repite el 1. Sí. Pues son 4 espadas a Drago. 4 espadas a Drago, al 3 más. Vale. No tengo coma, así que salvo todo. Y ahora las pinto.
que impactan 3, sí, y hieren al 3, por fuerza 6, si no me equivoco, y hieren 2. Dos salvaciones al 3 más invulnerable de Draigo, salvo también. Diablilla contra el strike que queda. Sí. 6 ataques. Impactan 4. Sí. Hieren al 5, pues una con menos 4. Una con menos 4. ¿Con menos 4? Un 6, ¿no? Es menos 4. Ah, no, es menos 3. No, no, espérate, espérate. ¿Es un 6? ¿Era un 6? Ah, entonces ya está muerto. Si es un 6, está muerto. Vale. Pues muy bien, fíjate. Ahí en la diablilla contra los strikes ganando. Y vale, ¿qué más cosas? ¿Ya? Pues ya estaría, sí, porque aquí Draigo no puede. Se le queda una herida y ya ha pegado. Así que sí, pasaríamos a la puntuación. Puntuación, caballeros grises, ¿qué consiguen hacer? Pues he matado a un demonio, ya eso ya es una misión que está copada. Octarius la termino, esos son 4 puntos más. Sí. Voy a 8. ¿Y qué más cosillas? Pues ya estaría Grindendown, efectivamente. Vamos al quinto turno y ya hemos hecho el movimiento, porque sí, el movimiento ha sido tan fácil como mover a esas muchachas para allá. Así que vamos a pasar directamente con la fase siguiente. Sí. Historical Frenzy. ¿Con un 7 sale? Con un 7 no sale, es 8. ¿Es 8? Sí, es 8. Pues es importante, me lo voy a gastar. ¿Te gastas el Common Eye? Sí. Vale. Venga, 8 sale. Sale. Voy a intentar a ver si saco otro doble 6 yo y te lo puedo negar. Con esto, con Draigo vale, mismo, tira, porque no creo que... No, vale, vale, pues pega otra vez. Me hago primero mortales. Sí. Han sido peligro. Me hago 3 mortales. 3 mortales. Shining Aegis. Me hago 2, ahora tiene 6, me degrado. 6, se degrada. Eso pasa, sí, antes de que te pegue, ¿no? Efectivamente, sí. Serán 7 ataques, entonces sí, de espada. Porque pierde un ataque de espada, un ataque de pinza. Y al 3, al 2. Pues vale, pues todo 5. Eso a 3 más invulnerable de Draigo. Vamos a ver el héroe, pero ya no. Va. Ya demasiado ha hecho el héroe Draigo esta partida. Se muere. Ya simplemente es por consolidar la posición. Vale. Intentar tener una carga que no sé si ni siquiera. Viable. Te queda otro poder, no, incluso. Sí, pero vaya a salir un smite bueno y la liemos. Claro, efectivamente, efectivamente. Fase de carga. Vale, fase de carga, dime. Pues aquellas necesitan un 9 para llegar a los interceptores. Vamos allá. Un 9, ¿has contado con esta? Ah, no, no tiene no, un tío, instrumento. Y está saliendo uno. Y esto no sé lo que necesita, pero. Vale. Pues no, un... No, 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 no. Con eso... No, 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 no. ¿No? Vale. No, no, necesitaría un 10 como mínimo. Vale, pues muy bien. Pues con eso sería el final del turno de los demonios. ¿Qué has sí, conseguido hacer? Pues Engage on Alpha no tienes porque no, solo te quedan 2 unidades. Y ya está. Vamos a pasar con el recuento de puntos, la puntuación, porque ya este turno ya yo creo que no necesito ni disparar ni nada. No, pues finalmente ni me he movido, porque es que no había necesidad, porque ahora mismo tengo al final del turno 15 puntos de primaria, porque tengo 2 objetivos, tengo 3 objetivos y tengo más que Antonio, y porque podría haberme ido para atrás y hacer Octarius, pero eso significa, como esto tiene intervención heroica, no me quiero poner a, no me puedo poner en el objetivo sin que me haga intervención heroica y me mate a los muchachos, pues no tiene mucho sentido porque con haciendo 15 de primaria hago un punto más que haciendo el último de Octarius. Claro. Porque Octarius me da 4 y me da 15 de primaria, pues me da 5 puntos ese tener más objetivo. Así que no hago Grindendown porque tendría que matar a las 2 porque la mataba a Draigo. Así que tendría que hacer. Tendría no, que matar a las 2 unidades, lo cual ya no es posible. Bueno, vamos a ver. Posible es hacer un envite con estos, hacer un envite con estos, cargar, pero es que no hay necesidad ninguna. Así que. Pueden salir las cosas mal, que sabes. Claro, que claro. Prefiero asegurármelo a que no que tengamos claro, un sustillo aquí a última hora. Así que ya está, buena partida. Vamos sí, a pasar a las conclusiones. Bueno, llegamos al final de otro informe aquí de Caballero Grises contra Demonio, el derby clásico en el que, bueno, Draigo se ha podido lucir todo lo del mundo. Sí, ha mandado Draigo a matar. La primera la ha matado él. ¿O lo han matado a disparo? La primera vez. La primera vez lo han matado a disparo, ¿no? Estaba él diciendo: venga, chicos, vosotros podéis. Bueno, ni eso siquiera, porque no podía repetir que impactar. Estaba ahí, estaba presente, pero las otras 2 veces, 9 heridas y 9 heridas. Y ha venido un keeper y porque se me ha olvidado repetir para impactar, que si no a lo mejor también. No, porque realmente he fallado 2, vamos a ver. Que esos 2 hubieran herido los 2, no te hubiera salvado ninguno. Vale, pues serían 6 heridas, me hubiese quedado a 2. No, porque te han entrado 3. Me quedo en 8 heridas. Sí, es verdad, por él. Te has salvado de Shiny Knight y te has salvado 2 de ellas, efectivamente. Pues nada, Draigo se ha lucido todo el mundo. A Draigo la verdad es que es un personaje que me encanta, a mí los caballeros grises. Es que eso, si te paras a pensar en un gran maestre, te pasas en pasar, o un bibliotecario, que son 100 puntos, que si no llevas a Draigo para llevar esos poderes, lo que vas a llevar es un bibliotecario, siendo realista, paga 80 puntitos más y tienes
una, otro aura de repetir para uno, además del Grandmaster que lleves, porque como no puedes meter dos Grandmaster en un destacamento, Draigo te hace de Grandmaster, al mismo tiempo tiene el buffo de repetir todo para impasar, que ya hemos visto lo bueno que es, que con Caballero Gris especialmente, que se lo echa a una unidad, esa unidad se va a pelearse al otro lado de la mesa y ahí lo tiene para siempre, sí, que es como he matado a Sileske, por ejemplo, por ese buffo de repetir todo para impactar. Y te da un psíquico muy bueno y un personaje súper pegón y súper resistente, porque tiene una 3 más invulnerable y la 3 más invulnerable se nota. La 3 más invulnerable se nota, que es por eso es por lo que lo están quitando en casi todos lados. Los servoterrores también se han portado como unos fieras. Los servoterrores también han bajado bastantes keepers, que a mí ya se me mezclan, como han vuelto, ha vuelto tanta gente en esta partida que ya se me mezclan. Que ni jugando con 3000 puntos. Los grises también, que he jugado con 3000 puntos, chicos. He jugado con 3000 puntos, ¿vale? Y me los ha matado los 3000. Se ha quedado vivo el keeper. Los 3000 me los ha matado, desde turno 1. ¡Ay, Dios mío! Estamos volando 800 puntos por turno. ¡Va! 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 Y me ha salido poca mortal en esta partida y no me ha salido mucho poder. Quería enseñar el combo del que es por lo que se lleva realmente. Sí, el combo de, oye, ¿ves este dreno con dos meltas? Quítame ese keeper fuera. No, la cosa es que esta hermandad tiene un combo muy guay, que es el que yo quería enseñar. Lo que pasa es que no se ha dado la situación para enseñarlo porque estaba Belacor, que te da repetirlo, te da menos quita. Uno para impactar y luego te da... Quita. Espera, te quita y te quita las repeticiones, ahí está. Pero hay un combo muy guay que lleva Gran Maestre, el Dreadnought, le echa al Dreadnought repetirlo unos para herir, y luego lo que hace es echar la estratagema del destacamento, que te da más uno para impactar, entonces ya todos los servoterrores van al 2 más repitiéndolo uno, asumiendo que no te impongan penalizadores, al 2 más repitiéndolo uno, y luego le echa el poder de más uno al herir, y le echa el más uno al daño contra una unidad. Y yo pensaba que en esta partida iba a salir, porque como los keepers son bichos grandes y tal, entonces básicamente está al 2 más repitiéndolo 1, con los cañones psíquicos al 2 más repitiéndolo 1, y con los Gatling al 4 más repitiéndolo 1, y con daño 2 los Gatling y con daño 3 los cañones. Bien. Eso me encanta de Swerveres. Lo que no me ha gustado es, de hecho no lo utiliza en ningún momento, es la acción psíquica de 4 más invulnerable al Dreadnought. Para eso le tira Santuario y ya está. Que entiendo que el atractivo de eso es que puedes tirar Santuario a un lado y la acción para otro lado. Pero es que la acción te corta, al ser acción, si fuera un poder psíquico que te diera el que lo rango, pero al ser acción... Que lo tires con alguien, que lo tiras con un tío que solo lanza un poder bizarre. Que pero no estás perdiendo nada. Hombre, si estás perdiendo un foco del... Que lo puedes tirar con Draigo, pero Draigo normalmente está en otra parte de la mesa. Le está lo del más uno al daño o el poder de la hermandad. El poder de la hermandad, lo bueno que tiene el Gran Maestre, que eso no se ha visto tampoco en esta hermandad, es que paga un coman por tirar poderes con 3 de 6 y paga otro coman por tirar un poder psíquico adicional, y puedes tirar el más uno al daño y el más uno a herir con 3 de 6 con el mismo tío. Y eso está muy bien porque te garantiza, que garantiza, como habéis visto en las partidas, garantizado no hay nada en esta vida, pero vas con una cierta comodidad de que esos dos poderes. ¿Estás hablando de mi turno 2 de carga? No, vamos a ver, y mi fase psíquica no ha sido especialmente espectacular. No hemos podido ver Vórtice de Perdición. En ningún momento en la partida hemos visto Vórtice de Perdición. Y lo he tirado en todos los turnos. Me negabas, he tirado todos los turnos Vórtice de Perdición y no ha salido ninguno. Bueno, pues... Yo quería ver Vórtice de Perdición, tiene que ser glorioso. 2 de 3 más 1, mortales, ahí ¡pam! No lo hemos podido ver. Si luego con 2 mites me ha hecho 7. Ya. Es que habría sido tan bonito poder meter el combo entero en mi biblioteca, tampoco ha salido. Y mira que me he gastado puntos de mando en tirar con 3 de 6 y tal, no a lo que quería ir, que si esto fuese como estaba construido después del Sequoia Awakening en el Codex de Caballero Grises, hubiese sido una partida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque todo se te basaba en la cantidad de buffos que tú ibas echando en la fase psíquica. Es verdad. Sí, una fase psíquica como las Castellón que han sido regulera. Es verdad. O sea, eso es un muy buen punto que a mí no se me había ocurrido decir. Y ejemplifica lo que llevo diciendo el Codex Caballero Grises. Le han quitado Bombo Combo Absurdo, que era lo único que funcionaba con Caballero Grises y por lo que eran tan buenos era Bombo Combo Absurdo, pero te tenían que salir bien las fases psíquicas. Es verdad que tenían más herramientas para que te salieran bien porque podías montarte en un más 2 a castear poderes. Vale, sí, pero aún así, con las tiradas que tenía, aún así no habrían salido las cosas y habría hecho el payaso. Porque no me habría salido, a lo mejor buffo una unidad de pagadilla, te dan luego los alas extra lane, con lo que no te puedo disparar. Claro, no me sale Edicto, ahora no, claro, no me sale Edicto Emperador con lo que ahora... Ay, vaya, no me sale Gate of Infinity en turno 1. Claro, cosas así, pero aquí, como el poder de, el nivel de poder base de los Caballeros Grises ha subido, he podido defenderme pese a no tener una fase psíquica especialmente decente. Defenderme me ha ganado de 21 puntos.
Claro, bueno, 47-46. Sí, sí, sí. Y ahora es también ejemplificar esta partida que lo que yo decía, que yo en esta partida ni siquiera me he puesto en marea de antidemonios. ¿Por qué? Porque repetir los unos para impactar y los unos para herir ya más o menos lo tenía. A lo mejor perdía los unos para herir, bueno. Pero es que prefiero, ya me he hecho el Hammerhand o lo que sea, si quiero garantizarme algo. Y es que si me pongo en la marea de los demonios, es que pierdo las mortales para las mortales adicionales. Que las mortales adicionales están muy guapos. Están sí, muy, y pegaba muy 7 ataques, te salían 6 mortales, pues me cago en tu indio montado a caballo por el desierto. Y lo de las mortales que está muy bien, como para... normalmente va a ir rotando, salvo que lleve una hermandad dedicada a spamear el poder de hermandad, que creo que hay una sola que hace eso. La de que cuando te mueves haces mortales, cuando cargas estás de mortales, cuando apilas estás de mortales. Que es así, es verdad, me que quieres dejar, spamear. ¡Me quieres dejar, pa! Claro. Que no estoy jugando contigo, que cuando me has dicho eso, no he desplegado. Que te estás viniendo a la mesa de al lado, que estoy jugando con otro, que estoy jugando contra mecánico, me quiero dejar. Sí, sí, sí. Salvo esa hermandad que tiene un gimmick súper tonto que realmente yo creo que no se va a ver jamás. A lo mejor me equivoco. Pero salvo eso, yo creo que eso, marea de la convergencia y contra disparo. Sin marea de la convergencia y contra disparo, marea de la sombra. Así que bueno, los demonios ya hemos visto, guapísimo el ejército, una build muy competitiva, y que esperamos sacar más en directo, sí, en cosas, en informes competitivos, porque la verdad es que mola un montón. Y nada, a ver si la próxima vez la juega Ninja, a ver si la próxima vez la podemos traer para que juegue. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a la gente que nos apoya en Patreon, que son los que hacéis todo esto posible. Muchísimas gracias a vosotros. Contra grises. Fíjate. Ya me dejáis en paz un ratito. No, y te vas a seguir tocando los contra grises. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.